Buenos días, tenemos cositas nuevas hoy, tenemos misiones nuevas. Feliz aniversario del WOT a todos, feliz aniversario. Hoy es el aniversario desde el 12 hasta el 15, tenemos misiones nuevas aquí. Como veis, tenemos un día premium por jugar una batalla y ganar, por daño causado un por dos, por vehículos destruidos. Un token y un por dos. Con un token y 12 batallas libradas sacas un por dos para el tanque. Y ya con 1500 sacamos de experiencia base, sacamos el camuflaje este, que es el nuevo que tenemos aquí. Eso es lo nuevo. Y luego en la web. En la web tenemos algo buenísimo, que es esto. Se pueden sacar 40. 40 pastelitos, ¿vale? Con 40 pastelitos podemos sacar el 3D del Emil. Con 30 tokens, creo que es el del. Sí, este es el 3D. Ah, no, el 3D del 57 Heavy, el 3D del Cranban o el 3D del Skoda T55. Ah, no, el Skoda T27 y luego ya estilos 2D. Este está chulísimo. Pero bueno, se pueden sacar 40 tokens, ¿vale? Total se pueden sacar 40 tokens, aquí lo veis. Se pueden sacar de hoy a tal 16, del 15 otros 10 y del 22 al 29 otros 6 y 8, 14. Si se pueden sacar 40 tokens, te puedes sacar un estilo 3D de un día premium. O un estilo, o sea, el del Emir o el del 57 Heavy y 210. O los dos estilos 2D que son chulos. Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. Porque parece que está muy, muy chulo. No sé. Yo creo que me tiraría al 57 Heavy porque no tengo ese estilo 3D del 57 Heavy. No sé. Pero bueno, es gratis. Vale, para los que estáis sin jugar muchísimo tiempo, lleváis sin jugar y demás, han sacado esto, que es, digamos, un caminito de misiones, que está aquí, que te dan un tipe 63 como beneficio, pero tienes que hacer todo esto. Tienes que ir jugando, 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 jugando. Y te dan esto, 14 días premium y tal. Pero tienes que cumplir el requisito de llevar sin jugar. ¡180 días! Con la cuenta parada. 180 días que ni siquiera has iniciado sesión. No vale no jugar. Es 180 días sin iniciar sesión. ¿Vale? Con lo cual está bastante, bastante guay. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo bastante, bastante chulo para gente que vaya a volver al World of Tanks y demás. Vamos a poner un poquito de música. No lo sé, está bastante, bastante bien. Yo sigo buscando a alguien que quiera comenzar conmigo y hacerle recluta mío y intentar hacerlo. Así que tenemos estas cinco misiones, acaban de saltar ahora mismo. Estaba jugando y a la vuelta me han saltado. Bueno, esto es lo del BZ, lo de siempre, por fin con las victorias y todo esto. Pero bueno, esto está bastante, bastante chulo. Esta es la misión de siempre, la de Turtumanía, que te sigue dando por dos a la tripulación. Está bastante bien. Me queda hacer las misiones a mí estas, que me quedan 32 minutos para resetear y bueno. Estoy jugando el antitanque, hoy toca el Kiliana. Vamos a estar jugando con él. Hacemos un día asedio, otro día Kiliana, hoy toca Kiliana. Y bueno, vamos a aprovechar y jugamos un ratito. No sé qué os parece, qué opináis. Pero bueno.
más o menos los drops tenemos nuevos. Empiezan hoy a partir de las 4 de la tarde, también os lo digo. No os flipéis. Buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues que lo sepáis, los que no hayáis visto en ese vídeo desde el principio, y lo podéis ver, luego haremos un corto de esto y ya está. ¿Se puede hacer ahora? No, no se puede. Vamos a, como siempre, activamos bonos. Y vamos a jugar este titán que... El tier 7 al final le saqué la maestría y hice 7 kills con él. Bastante contento, me gustó bastante el cañón. El segundo cañón es bastante bueno. Y monté un pelotón en una partida que nos hicimos casi 11 o 10 o así. Fue bastante, bastante divertido, con lo cual saqué los manos de armas que no lo tenía. Y bueno, pues, bueno, bastante, bastante. Vamos con este y a ver qué tal se nos da. Este, el blindaje frontal es bastante, bastante bueno en partidas de tier 8. El cañón es cierto que a distancia la bala no llega a penetrar, pero esa PCR es bala súper rápida, la verdad, se acierta. Es lento, no le he sacado todavía las orugas ni el cañón. El vicio es alrededor de los pistachos, tío. Hostia, man. ¿Qué pasa? Que sale ahora mucho bicho y todo eso, ¿no? Ah, no, herbicida, perdón. Para matar todas las plantas alrededor. Pero para eso necesitáis licencia, tío. Voy a intentar comprar herbicida y al particular no se lo venden. Solo se os lo venden a los técnicos de la materia. No me salen cantidad de plantas, tío. De estas malas chungas. Alrededor del olivo, tengo un olivo y tengo un... ¿Cómo se dice? ¿Castaño? No, castaño, un... Ya no digo, tío, ya solo me sale pistacho y como... Es que... Soy muy informenciable. Pero vamos, ya te digo, joder, no, o sea, el almendro. Tengo un olivo y un almendro. El almendro de este año me ha dado almendras. Pero dicen que si no lo injertas, eso, con el carnet fitosanitario. Que me parece súper lógico, también, o sea, no me quejo, me parece súper lógico. No cualquier gamba puede ponerse a tirar herbicidas por ahí, de cualquier puta manera, ¿no? No. Estoy totalmente de acuerdo que haya que tener un carnecito y que no lo pueda hacer cualquiera y... Estoy súper de acuerdo con todas esas cosas. Me parece lo lógico y lo normal. Yo tengo un amigo que es jardinero y cuando quiero esas cosas le llamo a él, viene él. Y las echa él. O sea, ni siquiera las echo yo porque no quiero cagarla, entonces. Santos malos. Oh, qué hostia, mi campante. De mi punto de vista, canciones de Juan. Estoy muy lejos y al estar tan lejos sabía que iba a rebotar porque estoy muy lejos. Sin embargo,
Ese sí le penetra. Es que no es. Yo ahí estoy con vosotros, tío. Eso, o sea, no, la gente no puede tirar el suicida como si fuese aquello. Lo pudiese hacer cualquiera. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Tener muchísimo cuidado con esas cosas porque o se mueren los peces, se mueren los animales, no crecen las plantas y nos preguntamos el por qué. Bueno, o sea, que siempre ha habido, ya. Hemos echado el herbicida como si no hubiese un mañana a todos y hemos arrasado. La gente no es muy consciente de lo que hace muchas veces. Yo estoy de acuerdo. A ver, no porque con un carné lo puedas echar. Se supone que cuando te dan un carné has tenido que hacer un curso y te han enseñado dónde puedes y dónde no puedes y dónde tal y las consecuencias y toda esa historia. No queda un tiro. Ya te digo, me parece súper, súper importante y la gente no lo tiene muy. No le da valor a eso ni. Me parece súper importante. Cierto es que nos estamos cargando el mundo, tío. Mira, tío, es que eso es lo que no entiendo. Estoy usando oro. Tira, tira, ve. Unas palmas que pásame. Soy guapetón. Sí, mi oro es de. No es oro, es golfi. Es golfi, es golfi. Mi oro no es oro, es golfi. A ver si no me pintan, si voy pegadito aquí. Y puedo meter el reset.
Espérale. Buenos días, ¿qué pasó, José? ¿Dónde está mi Ronquis? ¿Dónde está mi Ronquis? Me está dando el 40, sí, yo no le veo, man. Venga, tío, no te creo. Es que no te creo. O sea, es que falso, macho. O sea, con oro metido abajo, no. Una Lorraine 43, que eso es. ¿Qué le ha matado la artillería? Se ha ahogado, imbécil. Tengo 259, no tengo una bala de 200. Lo del lazo es para darle de comer aparte. ¿Qué pasa, Sagan? ¿Qué pasa, perrete? Muy bien. Buenas. ¿Qué pasa, borrachos? ¿Qué pasa, Sagan? ¿Qué pasa, No, guapetón? Altair no bebe, Altair es serio. Pero no me lo has llevado todavía como en el camino de la maldad. No, mira que quiere quedar conmigo, pero que es de Madrid, es de Vallecas. Llévatelo. ¿Es de Vallecas? ¿De qué zona Sí, de de Vallecas. Vallecas? ¿De qué zona? Yo soy Altair. de Entrevías. De Entrevías. Es que Eso tiene no una cosa. Vallecas, Sí, eso es pero peor. vivo en la Gavia. En la Gavia. Vive con todos los gitanos, tío, ¿qué pasa? ¿Qué Tú no dices, tío? tendrás. Tú no tendrás el tubo escape de mi coche, ¿no? Todo hostias, ¿eh? Le tiene Está ahí. quitado con. ¿El qué? Te meto que tú no me habrás robado a mí el tubo escape. ¿Es el que te ha quitado el silencioso? No, el. ¿Cómo se No digo llama? broma, no digo broma. Lo que quitan ahora, ¿qué es lo que quitan? Y es que Eso. como en Gran Vía. Dice que los catalizadores, ¿no? Los Sí. catalizadores, es verdad, tío. Sí, pero eso los quitan en todos lados, ¿eh? Sí, Sí, pues a coño, ver si pero me. lo han quitado aquí, donde vivo yo. Si me quitan el mío, me hacen un favor, porque tengo que pagar 1.500 euros, se me ha roto. Que me lo quiten y me pongan uno nuevo. 1.500 pavos tengo que pagar. En fin. ¿Qué quieres? ¿Pero todos hagan? Estoy jugando 10-8, estoy subiendo el Yo antitanque estoy este con. polaco. Nosotros estamos con por 5. Con por 5. Con Claro, por 10-5. 5 hoy. No, no, por 5, que hay por 5 hoy. Ah, es verdad que es el aniversario. Que es el aniversario, Claro, perdón, perdón. estoy aquí dándole caña. Altair, te toca. Bueno, tú si quieres por otro me lo dices, yo te lo doy. No, no, dale, dale. No, bueno, los por 5. ¿Qué? Los 5 me dan igual, tío. Si quieres por otro me lo dices. ¿Quieres por otro o no? No, nen, que estoy Pues ya está. jugando lo que te he dicho, tío. Estoy haciendo el Pasta. Kiliana. Estoy Ah, jugando Kiliana. el Kiliana, Kiliana. Estoy con él, tío. Hostia, pero hay descuentos en todos los tanques. Ahora que me doy cuenta. ¿Hay descuentos en los tanques? Pero no en la línea ¿Todos? que estoy Sí, haciendo sí, ahí. sí. ¿En todos? En todos, en todos, en todos. Un 15 menos 10, 10. Ah, Vale, vamos. pues voy a mirar No, otra es cosa. Voy a verdad. Hay mirar. descuentos, No tío. hay descuentos en los tanques. Sí, en todos. Sí, hay He descuentos en mirado. todos. Sí. Y voy a mirar. A ver. Bueno, Coño, si me hay he ido a descuentos comprar. en todos, A ver, pero me he es que ido es a comprar el grandísimo. Tipe 61 y está a 6.100.000.
O sea, sí, las líneas nuevas no, pero las líneas antiguas sí tienen. Y consumibles, ese. Y consumibles y todo eso sí. A ver, vamos a la tienda, vamos a ver consumibles. Es que ha saltado ahora esto. Me va a saltar. Todo... Y equipamientos también. Sí. Así que vamos a hacer compras. Venga, chicas, vamos de compras. A ver. Bueno, lo sí. Primero vamos a coger nuestro regalito de todos los días aquí. Solo algunos lo tenemos. ¿Qué voy a poner yo de ti? Ah, vale, voy a poner fase. A ver, ¿qué me has dado? No me había dado cuenta. ¿Cómo me gusta ir de compras? A mí, comprar, yo soy vicioso. Ha sido, escucha, ha sido ahora, ¿eh? Porque yo he comprado... No, 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 ha sido ahora, ha sido ahora, ha sido ahora. Yo he comprado bien. El tipe, el BZ68, el 9, y... Bien. El logo, un 15%. Que los que están por oro, un 15%. El IS-22. El IS-2M. ¿Eh? Más barato. ¿Y por bonos también hacen descuentos o por bonos? Por bonos nada. Por bonos a Coca, a Coqui y ya está. Bueno, vamos a comprar reparaciones y todas estas cosas, que es lo que hay que comprar. Preguntas, hagan. Pregunta. ¿Merece la pena gastarse 6.000 bonos por el Skoda Artie 7 de asedio? Para mí no. No, esta mañana, no, a mí me ha entrado ahora, Químico. Yo esta mañana lo he mirado porque lo miro todas las mañanas y estaba jugando, he salido una partida y me ha saltado el... Yo llevo desde las 7 de la mañana y acaba de saltar ahora. A mí me ha saltado ahora. No sé, igual sí. A algunos les saltan antes y a otros después. A mí me ha saltado ahora. A mí también. Me ha saltado esto, me ha saltado las misiones nuevas del aniversario y todo eso. Y lo de los, me ha saltado también el anuncio de los tokens, que también, que eso, los drops de Twitch, que serán a partir de las 4 de la tarde. Ahí me ha saltado ahora. No sé a los demás. Pero bueno, vamos a gastar pasta. Vamos a gastar pasta. Kit de reparación. Botiquines. Botiquines. Vamos a comprar. Vamos a comprar, como siempre, 500. Puta verde. Kit de reparaciones, vamos a comprar 1000, pues 999. Primera, tío. Aquí vamos a comprarle 174. Vamos a meter 100 más. Es que tampoco gasto tanto de estos. Vamos a comprar 26 de estos. 26. Bueno, ¿tres no tenéis tiro a este? ¿En serio? ¿A cuál? Ya está llorando. Ya está mi Ronkin llorando, tío. ¿De verdad? ¿En serio? Al BZ, al 68 que está aquí arriba, tío, pegándome desde arriba. ¿Y hay tres tanques allí? ¿Dónde los anticarros? Cuidado, como te acompaño. Si me dejaste pasar. ¿Subimos o qué? A ver, yo estoy esperando que hagas algo, no sé. Que, dile que tire el delante, ¿sabes? Que ya me conozco ya al Ronquis. 620... 76... ¡Vamos! Ya voy, estoy subiendo. Vale, ya no subáis. Cago en la madre, qué padre. Joder, es que es verdad. El BZ este, menudo hijo de... Joder. 76... El BZ se ha quedado a mí. Compra 2 millones. Hostia, me está acribillando la puta artilla. Y el BZ se coge y se pira, el hijo de puta. Espera que lloran. Todo el día llorando. Bueno, bonito y barato, sí señor. Bueno, bonito y barato. Hay que gastar la pasta. Ya pondré a jugar premiums y ya está. Mírale, porque creo que tengo calcos para vender y la de Dios.
Tengo 21, 179. A ver si me daña el BZ de los 179. Me pesan los huevos, por favor. Es que no puedo ni andar. Voy a ver si cazo al cobra. 200. Guay. Es que los chirones jóvenes. Bueno, vamos a hacer pasta. Calcos. El turtle este es tonto. Vamos a ver. Bien. Vamos a recuperar pasta. Vamos a vender pegatinas de estas. Esto no me deja. No me deja. Vender. Festivos, esto sí. Vender. No me deja, no me deja. Creo que ese tiro me ha salvado un poco la partida, porque llevo una mierda de daño. Y ese ya sí que me la ha arreglado. Toma, que usted la metió al nómada. Chupala, chupala. No tenía cómo saltaba ahí, alto. Como más bien dejado. En fin, no teníamos que pensar. Los calcos ya no dan nada. Pero bueno, hemos hecho. Yo no he hecho nada, pero bueno. No, yo sí, 2000, 2000 y algo. 2000 y poco. ¿Qué tiro estáis jugando? Ya, hemos puesto un 9, ahora voy a poner un 5. Ahora va a poner un 5. Sí, porque me tengo que sacar el. Este cacharro. Bueno, yo pongo el cobra. Perdón. Ah, no, espera. Vamos a hacer. Vamos a hacer pasta. Tier 8. Oferta de cumpleaños. Mira, sale aquí algo de oferta de cumpleaños. ¿Qué es? Sí, el potente. ¿Esto por qué? ¿Por oro? ¿O por dinero? El proyecto 46. Voy a ir a verlo. ¿Cuánto? A ver por cuánto lo vendo. Estilo. ¿Y estilo no? Estilo no. Vale. Claro, que de oro, señores. Pero si yo tengo quitadas estas, tío, ¿por qué me toca Berlín? Me cago en la madre que porque no es. Aquí está, el proyecto 46, a ver cuánto, por cuánto lo ven. Yo tengo bloqueado Berlín, ¿verdad? Y lo venden por un módico precio de 36,44. Esto es muy baratito. Baratito. ¿36,44 es barato? Sí, que es barato, coño. Comprado. Me gusta más el Astro. Sí, es mejor. Yo disfruto un poco. No me. Fuera. Esta misión. Tanque polaco. Es que hay una rama nueva, no sé si lo sabes, Altair. Esa, esa. Hoy me he hecho dos as de batalla seguidas. Con el Leon. Y con el. Y con el Astro. Yo con el Astro, a ver que me lo pongo, me quita las penas. Me sacan partidas malas. Te quita las penas. Sí, sí, yo en mi tanque quita penas. O sea, juego o pierdo. Me quito, voy, juego como el culo, me pongo el Astro y recupero. No, tío. Mira, contra 4. ¿Verdad que tiene la gente de ponerse cuentas nuevas y ponerse tanques para hacer el? Que mira el. Bueno, con esto yo no sé qué hacer. No tengo ni idea. ¿A dónde vamos? Vamos para la derecha. Allí. Me llama la mujer. Me muteo.
Vale. Venga. Espera un segundo, cariño, que me voy a mutear del... Imposible, tío. Lo que hay ahí de tanques muertos. ¿Qué pasa, Mac? ¿Cómo estamos, hermano? Ah, tío. Soy un gamba. No tenía que haberlo hecho así. ¿No podéis con el B1? ¿Con qué B1 yo? Al final he perdido París, pero tengo que mirar porque yo creo que tengo baneado París para que no me tocase. No sé por qué me cojones me toca. ¿No, Himmeldorf París? Jens, creo que era. Himmeldorf París, Jens. No, Berlín. Tengo baneado Berlín, no París. Buenas, señor, ¿cómo estamos? ¿Va a haber drops a partir de las 4?
que lo sepáis. ¿Qué canal? Dan como unos pastelitos y camuflajes 3D. Está bien. ¿Pero hay que ver algún canal? Sí, el que quieras. Da lo mismo. Da igual, cualquier canal de World of Tanks. Vale. Que veas, te los va. Hay algunas veces que hay un chorro de canales, pero no en todos te dan los drops. Sí, bueno, pero eso es cuando son drops especiales, que solo tienen los CC, son los Community Contributors. Bien, ya, los contributos esos. Para eso cobran, pues que ocurre. Lo hacemos en modo offline, no nos dan. Buenas. Pero ya os leéis muy bien y yo también. Grotesco, guapetón. ¿Qué tal estás, guapo? Pues aquí estoy, bien piado. Ahí, ahí. Tú dale duro ahí. Voy a pegarle un poquito a los pillados. Madre mía, tío, tengo una puta bala rodeada hoy. Me ha gustado, a mí me está gustando. El tier 8 ya. Hasta el 8 es un poco. 7 ya empiezas a ver un poco lo que es, pero el 8 es. Se sufre bastante con el 8. Joder, tío. No me tiro una puta bala. Hostia, me llevo de la artillería. Pero vamos, a partir del 8, si os podéis saltar el 5, el 6 y el 7, el 8 ya es bastante bueno. ¿Qué rama? Polaca, la nueva. Ah, ¿el cazacarros? Sí, el cazacarros nuevo. Y te digo que con el 7 me saqué 7 kills y la maestría, pero es un tanque muy, muy blandito, que hay que usar oro. Uf. Exigente, tío, exigente. No le penetro, el STB1 no le penetro del lateral de la torreta. Al chasis sí. Ya está. Sagan, ¿no me salen los drops? Todavía no, hasta las 4 de la tarde no salen, ¿eh? Ah, vale. Estás 4 de la tarde. Que lo queréis todo gratis, es que lo queréis todo gratis. No queréis pagar. Sagan, lo quiero gratis. Sagan, ¿por qué no sale? No, yo a las 4 de la tarde no. ¿Qué hace? WZ, no me jodas.
¿Qué haces ahí, Altai? Se ha suicidado. Más largo, voy a caraje tirando a malo. Siento de bueno. Ya está. Tío, con su... Estos son malos. Cuidado. Vale, se te ve. ¡Ay, va! Me han pintado. ¡Qué fuerte! Ah, vale, el ligero. Partida de 10-10. Que sí, vale. Que sí, ya lo sabemos. No tienen ni que meter nada de oro. Denme. Para atrás 10 me hace y el targado que hace ahí abajo, ya me la habéis, que me la habéis hecho, tío. No sé. Está enfadado con Grotesco, porque conmigo no. Grotesco acaba de llegar, no seas cabrón, no metas a Grotesco. Al Tai no le conoce y tú eres un tocahuevo, pues. Y yo acababa de llegar. O sea, aquí el único que estabas eras tú, Ronkis. No, no, a mí no me. No, no, que yo tengo bastante. Yo no cuando discuto empezó con nadie, el stream, aquí estabas tú solo. No sé si sube de para arriba. Que está cogiendo cebolla. No, 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 déjale, déjale. Cuando está ahí abajo es que está liado con cosas en casa. No es que tiene que dar de amamantar a las gatas y todo eso. El problema de ser papá es ese. ¿Tetilla o qué? La tetilla no sé cómo lo hará, tío. No tengo ni idea. Solo se pone tetilla de hombre o algo, así, no sé. Pues son un poco gay, pero bueno. Está cuidando de las gatas, yo no digo más. No quiero dar más información de la necesaria. Si sí, dice la Supercon, creo que se vea para atrás y de... Madre mía, tío. Pero vale. ¿Cómo puede ser que ellos sí estén todos esperando y los nuestros están ahí a berzas, tío? No voy a volver ahí a pintar el primero, tío. Voy a hacer lo de siempre, cargarme el ligero y luego voy a pintar, porque si no... Llevo cero, Altai, yo no sé qué es lo que llevas tú. Llevo cero. Vamos, que me aburro. Yo como llevo menos 251. ¿Menos 251 de qué? De la luna que te has quitado. Me han hecho daño, pues. Mira, acabo de saltar. Madre mía, qué aburrimiento de partida. El anuncio. Acabo de saltar el anuncio. ¿Ves? Y te sale el. Estilo huracán del 3D para. Me pinta todo el rato el LA, tío. Ya. Está ahí abajo. El tipe 49. ¿Quién quería el 59? ¿Quién quería el tipe, tío? Es que no me acuerdo. Está oferta en la tienda. El tipe, el proyecto y el XM. Yo ahora voy a mirar por oro. A ver. Por oro. De oro. Es como se notan los ricos, tío. ¿Ya han metido algún tanque nuevo o hay? No, tanque nuevo de por oro no. Están los que había. Yo creo que KPZ, el 8. El 6, el KPZ 6 o el 07. El 8, ¿no? el 8. No sé cuál es. Sé que es el tier 8. Es que hay dos. No, el que tarda 3 segundos en tirar. Ah, vale, el tirapipas. El tirapipas. Sí, el tirapipas. Hace 200 y tira cada 3 o 4 segundos. Pues nada, me voy a quedar aquí mirando la pared. Voy a hacer un graffiti. ¿Eres tú muy de graffitis o qué? Casco a los que... ¿Tienes al...? ¿Yo? No, no, a ninguno de los dos. Lo que no sé es por qué con andarás troll, tío, no está por aquí.
Pero voy a ver si lo saco. Pintado. Coño. Mira ligero, tío. Está pegando el cabrón, pero pegarle, por favor. Me tiene hasta los huevos, me voy a poner. Toma, hijo de puta. El estampado. Cuidado. Bala. Allá por lo menos no me voy de tío. Y le rebota. No voy a dar. Parar otra vez. Tío, gracias, ya me has hecho padre. Te quedas ahí, ya te mato. Gracias, muy más gente. Bueno, pues ya he hecho más daño que vida al tanque. Yo ya estoy contento. Las has cumplido. ¿Se has hecho la vida de tu tanque en daño? Sí. Es que estaba mirando todo el rato la partida con la pared. No podíamos hacer nada. Bueno, siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. No te limites nunca. Prontos. Hala. Hemos ganado. Otro por 5, guapo. Qué bueno. ¿Punto algo? No. Para estar yo todo el rato. Pues yo qué sé, como tienes que subir tanque, pues yo te dejo. No, yo miro lo que tengo que subir, pero es que vamos, no tengo ni idea. A ver si. Hoy es un día de hacer pasta. De hacer pasta, chiquitín. No, mira, el tipe 71 no tiene por. Hacer pasta, comprar consumibles, que luego. Luego me vas con extintores básicos porque no tienes pasta. Sí, pues mira, este. Sí, me ha puesto un 10. Pues ¿qué quieres? ¿Que ponga un 8 premium? No, déjalo, porque así me... Que a mí me da lo mismo, tú. Que yo, como dices, pon, pues yo pongo. ¿Qué más me da? Yo acabo de gastarme 3 millones en consumibles. Me acabo de gastar yo 20 millones en consumibles. Ya ahora me voy a gastar. Ya, pero es que yo no tengo... Yo solo tengo 16 millones, entonces... Sí. Tenía 34 millones y me he quedado con 6. Yo compraré algo más. Bueno, ahora. Suelo tener siempre 2.000 muebles pequeños. ¿Eh? 500 bot. 2.000 botequines pequeños. 2.000 reparadores pequeños. Y... ¿Pero por qué compras pequeños, tío? Y 500 extintores automáticos. No, vino a entender, tío, por qué hacéis esas cosas. ¿Qué pasa? Quiero de jugadores pequeños. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que esté todas las partidas gastando 12.000, 15, o sea, 10.000 de reparadores? Pues, los gastas y reparas. Si no reparas, no los gastas, men. Ya. Pero repara, pero repara luego uno pequeño. Pero es que, volvemos. Lo que jode es que cuando lo reparas y luego ya. Y a los 2 segundos te matan. Ya, no, con los chetados que hay por ahí de que te rompen la munición dos veces seguidas, que de esos hay mucho. Ya estamos llorando, ya estamos. Típico chetado verde este. Pero qué, tío, pues es que compras lo barato, o sea, compras, a ver, si compras el kit de reparaciones grande, te hacen menos municiones. Si compras el extintor grande, te hacen menos incendios, ¿vale? Esto es básico. Chetados verdes. Yo el extintor automático, llevo todos. Hasta en tier, bueno, en tier. Puedes decir, si vas botiquines, te hacen menos que coste. Es así, mira lo que pone, las bonificaciones que te da. Pues yo lo sabía. Claro, lo leo. Claro, tío, pues es eso. El rollo está en que no leéis, man. No leéis. ¿Qué pasa de vosotros?
Pasa el Ronki, el Ronki no las lee, es un bajazo. Otra vez voy a pintar, que men, que no lo tengo que hacer. B75. ¿Cuál es? Matando, por Dios, mata al enemigo. Le intento al B75. Anda, T30, asómate a ver si te matan y me puedo jugar tranquilo. Mierda, han pintado. Bueno, ya llevo 1500. Venga, necesito un poquito más. Ufa. Bueno, dos me mía, no le penetra a nadie al T95, algo jodante. Puede estar el tío ahí media hora pintado. Te vas por ahí, Altair. Bueno, se deja llevar. ¿A que sí, Altair? Pues sí. Quitarte. Yo he matado a uno ya, ¿eh? ¿Has matado a uno? He matado a uno. Ah, llevas una ventaja sobre el Ronkis de uno. Sí. Porque el Ronkis no ha matado en nada. No sé si lo viera. Un muerto. Y te rebota. Venga, que te pides, por favor. Ve cómo te puedes rebotar de lado. Ronki, un muerto o uno de daño. ¿Cuánto le ha sacado al Ronkis? Un kill y uno de daño. O sea, ¿qué ha hecho el kill? ¿Qué ha hecho el Ronki? Sí, ya, protestar, oh, patalear. Yo llevo 1400. Nada. Pero han matado a uno. Uno de daño. Deja su BZ. O sea, no. Lo importante es matar al enemigo. No te lo han contado, Ronki. Okay. Si no matas al enemigo, tío, no has jugado. Deja pasar. Pasaré. ¿Me deja pasar? Onda, mira que tengo aquí. Y ahora, pum. No, no, me caí. Por gamba, por tirarle al otro. Ay. Otra vez que le rebota al 140, ¿pero esto qué es? A ver si hacen nuevos submarinos, tío. Madre mía. ¿140 tiene una gana de que lo mate? Nada, por favor. Y nada, y que no le entre. De verdad, con una bala de Tito. De Tito. Qué llorón eres, Ronki. Y le pega al suelo. Qué fuerte.
¿En serio, tío? Que me estoy disparando al Tito, a la Oye 140, tío. No le entro con un Tito 3. A la Oye 140, si das a la torreta, te la blinca para arriba. Fijo. ¿Por qué no me deja fijar eso, coño? Escribir alguno en el chat, porfa. Los que estáis viendo, escribí alguno en el chat, por favor. No me deja fijar el mensaje. Joder, otra vez. Estoy flipando. Que no chilles. Que no chilles, tío. Dispara, coño, cierra la puta retícula, cojones, que estás disparando con la retícula abierta. Capullo. No estoy con él, pero como si lo estuviese. Está tirando con la retícula abierta, fijo. Pero me mató. Cojones. La madre que me parió, tío, de verdad, ¿eh? Qué puto asco. Pero qué pajazo eres, Ronky. No haces más que llorar. En fin. Por pajazo. Y es que sabía que estaba en la FOS. Tiro, ¿en qué punto de asedio? No juego asedio desde ayer. Estoy en hierro. Tenía la marca de 64 y la bajaba al 61 por la. No, no, acá, estoy en la primera, no, olvídate, estoy en la primera, no he subido. Jugué 10 partidas y creo que gané 4 o algo así, o sea, no, peor no se podía hacer. Peor había que hacerlo a posta. Pero bueno, tampoco es una cosa que a mí. Pon lo que quieras. El que no hace pajazo mirando, muere pajazo, con lo cual. Estoy mirando ramas, tío. Ah. Tanques que puedo comprar. Vale. 4.30 tengo para subir. 2.57. ¿Qué me vas a decir? Se me da muy mal jugar eso, tío. O las horas que elijo para jugarlo no son las que debo elegir. Estos cabrones, tío, tienen novia de los cabrones, ¿eh? No, no, claro. No. A ver, ahora vale, lo miro. Bueno, ahora lo miro, no hay problema. Ahora lo miro. Vamos, quería hacer pasta 9, 9, con los 10-8 porque he gastado. Ah, vale. Estoy comprando aquí de reparaciones y todo eso. He gastado una pasta. Tal cosa. A ver, puedo vender tanques de estos de línea que los tengo ahí siempre. Lo tengo de nuevo, ¿eh? Pero es de fábrica. En EU4, claro. ¿Sí? Pero a EU4 se puede entrar, pues el otro día daba error para entrar. No se puede entrar en el 4. Ese tiene un super alto siempre. ¿Qué? El servidor 4. Que las veces que he intentado yo entrar tiene un pin de ciento y pico siempre. Bueno, por lo menos lo que más marca a mí, no lo sé. Yo no he intentado entrar siquiera. Es normal, porque es Bielorrusia, ¿no? En el 3 son todos rusos, ¿eh? Hablan, yo digo, pero ¿de dónde coño soy? Rusos, y todo con escritura de esta, ¿cómo cirílica, se le llama? La cirílica. Digo, la madre que me parió. ¿Para dónde vamos? Yo me voy a donde nos pensamos. ¿Dime a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Me voy a la izquierda? No, yo digo, no sé. Me voy yo por el agua, venga, te ayudo por el agua. ¿Por el agua? Sí. El agua, ahí, con lo blandito que eres tú. Ya lo sé. Ah. Desastre.
Vamos atrás, corre detrás del conejo, tío. Va un pesado por ahí, por el agua también. Ah, pero que vas, por el agua del todo, de la izquierda del todo. Sí, de la izquierda del todo. Vale, vale. Pero ya te digo que este tanque lo tengo de recién sacado de la fábrica, ¿eh? O sea que... ¡Ah, tío, mierda, coño! Tengo todo malo. Todo, todo cuidado, malo. No lo arañes. No, no, o sea, arañarlo no sé. A mí lo que menos me preocupa es arañarlo. Lo que me preocupa es lo que voy a durar yo. ¡Guau, tío! Y cada uno, cada loco con su texto. La gente por el lado derecho, me parece a mí. Partidas de mierda que estoy haciendo, tío. Si le pillo al S75, está ahí. Esperado. Ya puedo reiniciar esta. Tío. Vas a que me ha jodido el M4 este. Es una mierda de estas, tío. Todo. ¿Qué misión han puesto? ¿O sea esta la que me está diciendo? Retrocede, te lo estoy diciendo. Puñetero, caso, me hace. No, ni caso. Ronqui, ni caso, que está borracho. No, no, si le matan que le dé. A mí me da igual. Si le matan que se muera, ¿no? Le dé. No me deja fijarlo, tío, la línea esta. Ten cuidado que tienes un pato en el... Pues así, si me deja. No, tampoco. Pato. ¿Qué rayo, tío? No sé por qué no me deja fijar el anuncio. En el Twitch. Ese verdecito. Voy a ver si entro. Cuidado, Altair, que voy. Por tu derecha, ¿eh? ¿Por dónde vas? Por tu derecha. Sí, pero espérate, tú. Están ahí. Buenos días, Kabum. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Voy ganando, pero estoy haciendo el huevo. O sea, no estoy haciendo nada. Salió con el RH y nada. No pinto una mierda, me mato rápido y ganada. O sea, estoy haciendo los por 5, pero sin ganar nada. ¿A dónde los cojo? Absolutamente fatal. ¿Quién te ha pegado? El pato ni una estreba. Poco le han pegado para lo que se merece. Poco le han pegado para lo que se merece el Robles. Me han roto la rueda y no puedo ni dar. Me han roto la rueda. Saca el bicho y... A ver, soplar y ya está, tío. Tiro de... Mira el M46. Voy a ver si entrando por el otro lado. Porque este no hace nada, el tipo 68 este. No me creo que no haya nadie en esta línea. Y me están mirando los dos a mí, tronco. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Me están mirando los dos a mí. ¿Qué hacéis por otro lado ahí? Es que eres muy guapo. No, estoy esperando. ¿A qué? Ya que no me disparen. Es que eres muy guapo, Ronquis. Hay que mirarte, tío. Está perdido. Solo me queda una bala. No, no. Ya, salte. Está perdida.
y encima. Cabrón, sí, diciendo que no salte. A ver si es que me rebota. Y hemos perdido la del Tito Tris. ¡Qué fuerte! Se está perdiendo todas, tío. No sé qué aspirar con Tris. Estar jugando tier 8 y haciendo pasta. Buenos días, ¿qué pasa, Der? ¿Cómo estamos? Ah, pero ya te han matado a ti también, Arcade. Pero me has dicho salte, salte. O sea, pero no sabía que te habían matado. Al Ronki, ¿por qué le haces caso? No tienen puta idea de jugar a esto. Yo no. Yo soy top. Por oro. ¿Qué nadie? Artillería. ¿Qué pasa? Hay ofertas en consumibles, están los tanques, algunos tanques al 15, otros al 30. Y es día de gastar, chavales. Es el día de gastar. Ahora se debe echar un par más. Gasta dinero ahí. Gasta todos estos millones que tienes ahí agarrados. Está y el burnico. Es que detrás del borrasque habrá alguien más. Tanto RMX, BZ. No sé dónde está el antitanque. Sí, claro, menos los nuevos. Pero se los ha hecho siempre así. ¿Ha jugado alguna de asedio, no? Este Altair. Creo que no. Juega 10 partidos. Tienes que jugar 10. ¿Eh? Tienes que jugar 10. ¿10 qué? 10 partidas. ¿Serio? ¿Para qué? ¿Para comprar tanques? ¿Puedes comprar tanques buenos? KPZ, Talcón, CP. ¿Qué más? 10 partidas ya te puedes comprar un tanque. No, hombre, no, pero con 10 te puedes comprar un tier 7. Joda, me dice. Quiero un tier 7. Tier 7 pesado, yo que es sé. Por hacer gasto, ¿cómo? Por hacer gasto, más que otra vez. Y luego da bonos y da cosas. Bueno, bonos sí. Pero eso sí, hacer las misiones. Pero es que tienes que hacer las 10 primeras, más que nada. Voy a jugar ahora, no me acuerdo. Más que nada porque no puedes jugar en pelotón, ¿eh? Para que no hagas las 10 partidas. Ya. Y el Ronki quiere ir allí y si no, tiene que ir solo. No, yo voy a jugar ahora, voy a echar un. Más que nada por las misiones, me acabo de acordar de las misiones. Digo que voy por la tercera. Y tengo que matar 3 tanques. Y hay que matar 5, llevo 2. Estoy un poco aburrido de eso. Ah, tío. Tengo que pintar yo, no puedo pintar ninguno de estos. Se nota mucho si han tocado a Sagan, se nota mucho el Super Conqueror, como si lo han tocado o no. Se nota, pero tampoco es nada. Está llorando más la gente de lo que es, tío. O sea, que no ha tocado mucho. Ya. Yo, vamos. No es una cosa que haya notado. O sea, que se puede seguir jugando con él a las Kalan War y todo eso. Sí. Pues igual se puede jugar el chip, tío. La gente le da por llorar, es. Da igual, porque. Estás ahí.
Te saldrás, cabrón. No, cuidado con las artis. Me dan miedo. Voy a tirar para adelante. De algún toque con cuatro varitas. Madre mía, madre mía. Hay que matar a la estreba, a la estreba, a la estreba. Tienes que matar a la estreba. A ver si se pinta. Para dos tiros, la mierda. Me han pegado cuatro tiros, tío. Para cuatro tiros que he pegado. Para dos tiros. ¿Esa la falla tú? ¿Está ahí? Sí. Tío, si tú tiras esa estreba que está un tiro. Esa está muerta ya, la estreba. Está muerta. Sí. Buah, qué hostia me ha metido. Tengo que salir de aquí como sea. Ay, si por aquí no se puede salir, Dios. A tu espalda, a tu espalda. Tu espalda en tu VP. Te ha gustado el Matrix. Tiene más cadencia eso que yo. El SPTK tiene más cadencia que yo. Que mi mail. Buah. Qué mal he jugado, tío. He jugado fatal. Y este aquí atrás del todo, tío, como petardo. Siempre, pues como siempre, juegas. Es que no sorprende. Bueno, misión accomplished. Otro por 5 hecho. Conseguir haciendo por 5 todos los tier 8 que tengo, luego todos los tier 9. Así hasta la hora de comer. ¿Qué está pasando mañana? Toros, como tengas, sácate los 2 por 5 de toros que tienes. ¿De los tier 8? No tengo muchos, ¿eh? No, digo 10. No, yo creo que no tengo muchos. Sagan. Sagan. 2800. Automáticos que... Bah. Sobra. Otra vez con partida de tier 9, macho, me cago en la puta. Sí, el perro se llama así, salga igual que yo. Pero está puesto en el... Mira, tío, está puesto en la biografía que tengo abajo, está la foto del perro. ¿No lo habéis entonces visto? Me va... Es que, Dios, me voy a poner fijáis, yo... tío, es la polla. Tengo la foto ahí del perro. Sagan, me voy a poner yo la foto de la mujer, me voy a poner petar. Me voy a cambiar por petar. Madre mía, qué huevos tienes. Atai, me voy a jugar a... ¿A qué? Sí, bien, me voy a... A sacarme las misiones, las dos misiones. ¿No has acabado todavía las misiones de asedio? Las saqué el primer día, tío. Aún no, pero sí he jugado nada. Aún perdiendo las saqué el primer día, tío. Y no sé ni cómo se va. Vamos a caer. Destruir 3 de 5 llevo. Y ganar 2 balas. TVP. Mina, anda que como han tocado el madre, mira, han dejado.
Joder, tío, de verdad, macho. Es que yo, los tíos estos que se ponen todo el puto rato detrás del tanque, detrás de otro y detrás de otro, y empujando, y dando por culo, tío. Hostia, macho. Puta mala hostia me pone. Cojones, tío. No me pongo detrás de ningún tanque a impedirle que se pueda mover y a que se la coma gratis. ¿Qué equipo nos ha tocado de mierda, de verdad? Vaya equipo de 04, qué fuerte. Voy a ver si meto a alguien. Partidas estas de asedio. Sí, este es el juego, digo, que tienes que ganar 10 partidas para entrar en el. Sí, exacto, esas. En las primeras. Luego. Ah, pero antes no daban estos carros, con esto. Sí. ¿Que los daban antes? El KPZ ese le tengo yo, el KPZ 9 le tengo yo copiado loco. Pero ¿cuándo hace de esto? Porque El yo KPZ lo esto. tengo hace 2 o 3 años. Pero no por el asedio. No, Sí, por el pero en serio. asedio. No. ¿Eh? ¿Pero en En este serio no? formato, Por en el este asedio formato no. no. Por ¿Esto este por dónde le he formato. comprado yo el KPZ ese? Pues lo habrás comprado Por con donde pasta. sea, pero por pases o por lo que sea, pero no por el asedio. Ah, el 114 SP2, el Ah, yo eso, Concept1V, el yo tanto. KPZ50T, Estoy jugando y fatal, luego tío. el Skoda, el T45. Voy a ponerme una copa, que Ay, ya tío. es hora de ¿Te pararme. vas a poner qué? No jodas, que te vas a tomar ahora un copazo. Pero tú, cuando le llamamos borracho al Dice, ¿por qué te crees que se lo llamamos? Es que él no ha dormido. Para él todavía son las 6 de la tarde. Por el clásico antiguo, ¿no? El KPZ este, que el 50T, ¿qué tal es? Bueno. Bueno, o sea, que tampoco es una cosa del otro Ya mundo. está, ya me he puesto la copita. ¿Y el Concept 1V? Ese es el que yo quiero. El concepto está bien, a mí ese sí me gusta. Ese es el que yo quiero. Pero aquí no te lo regalan. Ah, bueno, sí, 16.000.
16.000 bonos. ¡Ah! Joder. Y... está más tarde. A mí me gusta más el... me gusta el... más el concept. No sé, a ver, también porque tengo el otro, el Kramer. El no, el otro. Tengo los dos y me gusta más, más el otro. El fase. El fase no, el otro medio alemán, de tier 9. El otro tier 9 alemán. Me gusta muchísimo, tío. Pero ese tío es un normal, ¿eh? Este tío es retraso mental. Muchas gracias. Me cago en tu puta madre, hijo de la grandísima puta. Vale, vale, vale. En verdad, puto madre que lo parís, se me pone detrás el hijo de puta, tío. No, 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 no. El 55A no, es el otro. Ahora, ahora, cuando salga de partida te lo pongo. Yo tengo dos. Que son alemanes, son medios. Lo mejor de todo es cuando lo escribe. O sea, no te lo pierdas, Slayer, lo escuchas, pero cuando lo escribes es cuando viene la crema ahí. La verdad es que puto inútil de mierda, el hijo de puta. Se me coge, me pone detrás el retraso mental y yo retrocediendo. Y el tío no se quita. Qué va, qué va. ¿Nunca te ha abierto un privado el Ronquis? Que se te ocurra, ¿eh? Que ahora mismo, como me escribas algo, te muerdo. Ah, eso sí, como, tú como sabes ver de campero y te pongas con un ligero, te pongas atrás, te escribes, te llamo de todo. Eso ya te lo digo y te meto en la lista negra. No es que yo. No es que yo esté en oculto. O sea, alguna vez me ha escrito. También, seguro que te escribe. Sabes que soy yo y me escribe. Me cago en tu puta calavera, viejo. Cuando le matas, tío, uff. No, pero es que a mí si me matan, pues me han matado. Pero es que lo que me jode es que me maten por culpa de otro. Mira, antes me ha tocado uno. Un tío, un test de 55. Verde, cubriéndose con mi cuerpo. A mí pegándome todas las hostias, yo dándole para atrás y él asomándose, pegando. ¿Lo ves normal? Oye, cuando me pasa eso, reporto la batalla. Aprovechas al pajazo. Yo sí, aprovecha al pajazo. Ya, ya, pues que lo haga detrás mío. Verá. Se va a ir, va a ir. Porque yo cuando me hacen eso lo baneo. Lo reporto. ¿Cómo eres, Frankies, tío? Tú antes molabas. Tú antes no eras así. Es la mujer que me... ¿La mujer? Claro. Si en casa me estoy... ¿Tan sean sus malas artes la mujer o qué? Tú de todo le echas la culpa a la mujer, también te lo digo, ¿eh? Hombre, ¿a quién quieres que se le eche la culpa? ¿Te la echa a ti? ¿A los niños? ¿A los niños? Siempre ha habido un niño. ¿Niños? ¿A los cuatro? ¿Cuatro los que tenemos? ¿Cuatro tienes, Ronquis? Sí, cuatro niños, un perro, una gata y... porque no cabe una jirafa. Te aburrías mucho en casa, ¿no? Yo, no, no, tres son de ella. Uno sí. Tres son de su anterior matrimonio y otro es de mi anterior matrimonio. Ay, Dios mío, man. Ah, eso está bien, como si fuesen todos tuyos, criados. Ya, pues mira, imagínate, la niña desde los cuatro años y tiene 12. Qué buen padre es. Eres un padrazo, tío. Seguro. Le ha hecho una bronca a la niña. ¿Por qué? Porque es más guarra que mala trini. Bueno, son niños, tío. ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tiene ahora? La niña, 12. La época del salir y de tomar sus copas, sus cosas, tío. Y con 12 años, claro. Coño, si estás viéndote a ti tomártela y te las estás preparando a ti, cabrón. Pero si yo por la madre, si yo cuando conocí a la madre iba al gimnasio y de todo, tío. Ahora no viene a ser. Yo sí, yo te lo juro, yo iba al gimnasio, me tiraba 3 horas en el gimnasio. Ni fumaba, ni bebía, ni hacía nada. Ni vas con mujeres malas, ni nada de eso. Sí, sí, mujeres malas todas las que... A mí lo único que me gustaba ir con mujeres. Mala, buena, de todo. Fea, guapa, a mí me daba igual. Y ahora, vamos. Fea ni con guapa... ni gimnasio, ni nada de nada. Claro, bueno, lo primero que te quitó fue el gimnasio. O sea, acabó. Ir ahí a ver el muestrario de mujeres, se te acaba, ¿no? Ahora nada, nada, nada. Es que nada. Ahora tengo una barriga que flipa en colores. Pero eso es por lo que beben, nen. Claro, ya es que me da igual. Ya es que como me entran ganas de suicidarme, pues me doy a la bebida. ¿Por qué? Porque te quieres suicidar poco a poco, ¿no? No, me quiero morir feliz. No lo digo.
Quiero morir, dice, pero que te vas a suicidar ahorcando, te dice que va, voy a morir borracho. Dice, ¿por qué bebes? Porque quiero morir feliz. Oh, mi mujer, cuando la conocí, yo no era tan petarda. No. A mí me engañó. Te ha engañado ella. Joder. ¿Y cómo la engañaste, tío? Pues eso siempre no me lo explico, tío. ¿Qué la prometiste? Cuéntame. Tú le has tenido que prometer algo a la mujer, si no. ¿Cómo le has engañado, Roques? Dime, ¿qué coño me está disparando? Es uno de tu equipo, fijo. Vale, pues nada, cero. Estoy flipando. Nada, cero hecho. Fedio mu. Vamos a mandar un mensaje al chaval este que atravesa. ¿Le vas a mandar un mensaje de los de baneo o sí. De los de baneo? No, del chat. No, no, no. A mí no me banean, a mí no me banean, tío. Yo lo tengo ya controlado. A ver, eres puta mierda. Enhorabuena. Le estás llamando puta mierda y no te banean, tío. De verdad. No. Porque el fucking le cojo, le quito y solo le dejo la F, la D y la K. Y Sid, por lo visto, no banean ni con Sid ni con Clone. Así que, ala. Ni con Sif ni con Clone. O sea, llamándole mierda ahí. Mierda no, seca. No, ni mierda ni payaso. No te bañes. Ahora, ¿dónde está el chaval? Todavía no. Escucha, si hay alguno que reciba un mensaje así, ya sabe que soy. No, yo por eso digo que mola recibir mensajes del Ronquist porque son súper. Por eso. Que o sea, tú hay que usar ese el traductor mensaje de Google. Hay que usar el traductor de Google. Si recibes un mensaje, you are fucking shit player, congratulations, clone, es de Ron. Es de Ronquist. Ya. No es de Saga, Rabo, Bichu, Ronquist. El bicho lo único que te pone es que os follen a todos. Es lo único que pone. Que os follan a todos. Yo no lo pondría. No, pondría. Me follaría a tu vieja o alguna cosa de esa. Por eso sí que no lo digo porque. Eso es baneo, ¿no? Claro, y ya llevo 4 o 5 meses sin que me baneen. Que eso es rarísimo. Y tú lo sabes, ¿eh? Que sí. Te he visto más tiempo con que no podías escribir en el chat que podías escribir. Aunque no sabía yo que estabas haciendo pruebas para ver qué se podía hacer. Claro, decir claro. No. Sí, pues ya te digo que con esa frase no te baneen. El tanque, el otro. ¿Y qué tanque pongo yo? Entiendo por qué no dejan jugar con el lío, ¿no? Que dejar con ni dejan con el lío, con ningún tanque que sea premio. Ya. Bueno, tío, yo quería subir el 121, sacar las mejoras de campo. A ver, que me da algo. Me han jodido bien, tío, no puedo sacar ninguno. Es que le veo. ¿Me ha quedado pillado? ¿Te ha quedado pillado? Ahora sí que ya mandemos el tanque, vamos a mandar el mensaje al tío este y os leo lo que me va a poner. Pero primero te tienes que enterar de dónde es. Pues se llama Slash Fek. Este es polaco.
Por ahí. Polonia, Checoslovaquia. Bueno. Se ha unido. Sí, porque, tío, estoy fallando muchísimo. Mucho, 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 mucho. ¿Qué dio? ¿Qué cojones me pasa, tío? Estoy bajando, fallando todo. Altair, ¿tú estás jugando lo de asedio, no? Sí. Cuando te juegues las 10 partidas ya puedes jugar, pero todo, ¿eh? Uno se pone una valla en este mapa. ¿En serio? ¿Te pones una valla? ¿Y por qué no, tío? ¿Pero por qué limitas a la peña, tío? ¿Quién es tú para entrar a la peña? A mí, que se ponga lo que le dé la gana, ¿no? Cuando perdamos, pues nada. No, no, se la ha quitado. Se ha puesto una 2684. La 2684 en asedio sí que la veo, la estoy viendo. Norino. Somos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 medio. Vale. No. No, le doy al cañón del otro, tío. No me jodas. Pero, tío, coño, se me pasa hoy, macho. Cojones estoy haciendo hoy, tío. No le meto una al solo.
Ya estamos con lo de los 10 espectadores, anda. ¿A vosotros os pasa de que le dais a lo mejor, marcáis en el mapa o le pedís auxilio o algo de eso? ¿Funciona? No, a mí ayer no me funcionaba, tío. Porque a mí me ha pasado ya 3 veces. A mí sí me funciona, ¿eh? A mí hay veces que no me funciona, tío. Ayer no me funcionaba, tío. Pero... vamos a banear a este. Banear aquí. ¿Pero por el juego o por el Twitch? No, Twitch, un pibe. Está... retraso mental. Están todos los días, tío. Y todos los días abriendo mensajes privados y todo el puto día con mierda. Pero dice algo o habla algo. Que si quiero tener más visualizaciones, que no sé qué, todos los putos días, tío. Todo. Ah, pensaba que te decía algo guarro. Ah, no, hay otros que me mandan mensajes de estos de páginas porno y no sé qué. Ojalá. Que ¿en serio? Si quiero poner un banner en el Twitch para que... sí, pero por eso te banean. O sea, quieren que en tu directo pongas un banner para que la peñas... buenas, tés. Ay, Dios. Puto coñazo. Pero te puede banear Twitch por esas movidas, entonces... todos los días, tío. Todos los putos días, man. Hasta los cojones, tío, de la peña. Es un coñazo. De vez en cuando me entran muchos, meto lo de bloquear el chat para que nadie me pueda mandar mensajes privados por Twitch. Y luego tuve otra temporada que me lo mandaban todos los días por el juego y también lo cerré y ya. Pero eso no lo he abierto. Si me quieres mandar un susurro por el juego, tienes que mandar una amistad primero, si no, no puedes. O sea, lo puedes mandar, pero ya no lo leo. Sí, tío, es. Sí, pero eso lo puedes denunciar. Los de WhatsApp yo los denuncio todos. A Telegram también. Telegram es un choteo. Otra vez, partida de tier 10, macho. Es que es absurdo y sí, como esto. Oh, 4.000 de daño que he hecho. Ahora venga. Ahora va y lo casca. Hostia, hostia, me he pegado. No. ...4.600 de daño con el PvP. ¿Está mal? Ya te contaré un día de arte, tío. Porque es asqueroso, tío. ¿Pero qué es asqueroso? ¿Saca? Los privados que te abren, tío. Buenas. Hola. Buenas. Vaya castaña, la rama polaca. ¿Pero qué dices, tío, men? ¿Qué dices? Ya estamos. Si no sabes jugarlo, no lo juegues, tío. Pero no digas que es una castaña, hombre. ¿Tier 6 es bueno? ¿Tier 6 es bueno? Sí. Mis cojones. Mis cojones, lo tengo azul. Y me están haciendo 8. Este es porque yo. Este es el sagar. La tier 6, tío. Fíjate, este ya salgo. Este... Dai, la verdad es que te le he dicho. Digo, como este es Panzer Tiger, este es peor que... siendo tal, yo. La has jugado poco, tienes que jugarle más. Ese es infumable, tío. Te entra. Sí, está la peña hoy que se sube, que se suben al árbol, tío. Tantos no, escucha, aviso, yo soy Ronqui. No es familia mía, chaval. No es familia tuya, Ronqui, yo juraría. No. No es primo, no, parecemos mucho, pero el parecer es porque. Ah, tío, es que está el Scorpion ahí, ¿no? Ay, cierto que me metan partidas de tierra.
De 11 jugadas, solo de 11 partidas, solo he ganado 3 con esta mierda de castaña de tanque. Porque no sabes jugarlo, di que no sabes, reconoce que no sabes jugarlo, tío. Ya está. Venga, yo a ese le he sacado la maestría y me he hecho 7 kills con él. O sea, no me vengas contando. No me vengas contando que con ese me he hecho 7 kills. ¿Por qué tú este tanque de tier 6 y yo me pongo un tier 8? Vamos a hacer curso. Escucha, vamos a hacer curso. Vamos a ver. ¿Y por qué me tengo que poner un tanque de tier 6? Si, y tú no, ¿por qué me tengo que poner uno de tier 6 y tú uno de tier 8? ¿Por qué? Porque estás todo el rato las partidas con tanques de tier 8. Ni uno de tier del mismo nivel. O sea, pero ¿cómo va a ser, tío? ¿Cómo va a ser? Por estadística, simplemente por estadística es imposible. Dicen cosas que no son, tío. Tier 6 contra tier 8. Las 11 batallas todo el rato contra tier 8. ¿Voy a ganarlas? No. Pero que te van a salir 2 tanques, 3 máximo de tier 8. Es que me vienes llorando por 3 tanques de tier 8. O sea, es que lloráis por cosas que no son ni medio normales, tío. No me digas que todos los tanques que te salen son de tier 8. Es imposible. O sea, tú sales con un tanque de tier 6 y tú me dices que todos los tanques que están por encima son de tier 8. No te creo, no te puedo creer. Pues no me creas. Es que no puede ser así. Es que salen 4 tanques máximo de tier 8. 4. Pero todas las batallas tier 8. Y dale. ¿Y? Todas las batallas jugadas de las 11 solo he jugado una. Con tier 6, todo el resto tier 8. Y se me han comido como han querido. No, es que buen tanque, sí, mis cojones. Pero sal del servidor 3, tío. Deja de pegarte con los bots. Servidor 2. Mira, estoy jugando el servidor 2 en una partida de tier 8. Todos tier 8. Todas las partidas que he jugado han sido contra tier 8. Que no son todos tier 8. Son 4 tanques de tier 8. Es que no. Tanques de tier 8, pero se me han comido como han querido. Y los que me han matado todo el rato han sido tier 8. ¿Y por qué te pones delante con un antitanque? Sí. ¿Qué haces delante con un antitanque? Estoy detrás, soy el último en morir. Pues más vida, más, joder, más daño harás. Serás el que más daño haga, ¿no? Da igual que hagas daño o no. Se te comen como quieren. Que es el peor tanque, tío. Dale, que, pero que no es el tanque. Que el tanque no es malo. Yo he tardado. Yo he jugado con él y he tardado un pedo en subirlo, tío. No he tardado nada, eh. ¿Pero con experiencia normal o experiencia libre? Con experiencia normal. Me he sacado los cañones, el motor, las cadenas, todo del tanque. El tier 7 de la rama polaca, el antitanque, el... No sé cómo se llama ahora. ¿El tier 7 o el tier 6? El tier 6, te estoy hablando de todo. El tier 6, el tier 6. Están preguntando en el directo que... ¿Qué tal? Lo he visto en batalla y es bastante bueno. Para con el tier 6. Pero de todas maneras, si no te gusta el tanque, ¿para qué lo juegas? Porque no tiene experiencia libre para saltarse. Buenos días, Fabio, ¿cómo estamos? Yo, por ejemplo, el ¿cómo se llama? La olla esta, el de la alpargata, el tier 9, no me gusta nada. No me lo voy a sacar. Me gusta, ¿para qué me lo voy a sacar? Pero luego el 10 es bueno. No sé. No me gusta. ¿De qué rama? Yo estoy con el 9 y no me gusta nada. No voy a jugar. Aquí dándole, Fabio, aquí dándole. Aquí escuchando. Escuchando la. No, el medio. La pargata del 430. La zapatilla, la el tanque sí. Sartén. ¿Cómo quieres llamarlo? ¿Cómo se llama? La sartén. Me encima, pero cagando leches. A mí el 8 me encantaba, pero el 9 es fácil. No, se te hace bola el 9, pues ya está. No, ahí te no juegues un tanque que tal. Y ahí se ha quedado. No, por eso yo no lo juego. ¿Con experiencia libre o con planos? Y ya está. Con planos. Y ahí se ha quedado el tanque. Yo es que ni planos ni nada. Es que no me preocupa. Si no te gusta el tanque, tío, no juegues. ¿Para qué me voy a molestar? No te gusta el tanque, no porque el tanque sea malo. Claro, a mí no me gusta, no me tienen que gustar todos. Claro, tío. A mí, por ejemplo, todos los cargadores, tú me pones cualquier tanque cargador y me encanta. Es otro tipo, a lo mejor, de tanque y a mí no me gusta. Claro. Yo soy más de monotiro, por ejemplo.
los que me disgustan los cargadores, pero el monotiro me mola. Yo, por ejemplo, mis dos tanques preferidos, tío, bueno, mis tres tanques preferidos son el Gesor Antigarro 8, el Astron, por supuesto, que para mí es el mejor tío que hay, a mí, y luego el Estándar B. No, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo el Burrasque de Tier 8, me encanta ese tanque. Luego me encanta mucho el 252U, pesado, tanque que me gusta. El italiano, el León, es buenísimo. El León, con el León no estoy de batalla. No es Tier 8. Con el León no estoy de batalla yo. O sea, me he hecho en una partida, aunque se me perdió, por captura, 5.000 de daño. Dije, hostia puta. Dije, hostia. Y si no la llego a perder por captura. Pues hay gente que no le gusta el Lion, tío. Es que para gustos. Y digo, va, porque me capturaron en el. Digo, hostia, si no. Para gustos están los colores. Los dos que quedaban. Ese tanque te puedes hacer. Puedes llegar a hacer 6.000 de daño tranquilamente. Vamos. Ala, puedo escribirle porque no sé cuál de los dos es. Ya no sabes cuál es al que tienes que escribir, Conquist. No sé quién tengo que escribir. Que no lo había escrito. Quedado no, que ibas a escribir a uno, tío. No lo has escrito. Sí, ya lo he escrito, pero no me ha contestado. Qué mal otro. Queda eres, tío. Dices que no me ha contestado. ¿Qué no te ha contestado? Porque yo de uno de cada tres jugadores que juego en partida, le llamo... Tengo una frase muy famosa. Si te escribo a ti alguna vez, sabes que soy... Ahí vale, borrado. Bueno, eso como en inglés, eres una puta mierda de jugador. Enhorabuena. Ya. Yo les llamo bot. Yo bot es que me parece algo muy... Así que si algún día recibes ese mensaje, soy yo. Espero que no. Porque como hay mucho anonimizado... Caliento a la peña, tío, para que le... Mira, se meta con... Como estoy... Como no sabe que soy yo, escribo en el chat y tal. Y pongo que lo reporten, que míralo, está ahí campeando. No sé qué va a estar. Como antes, un VK2801 campeando, que dices, colega. Es que no sabes mucho. ¿Eres un medio? ¿A que eres un ligero? Pinta. Pero ¿y por qué tiene que pintar? ¿Porque a ti te apetezca? Si no hay nadie que me pinte y luego me insulta. Pero volvemos a lo mismo. Pues ponte tú un medio y pinta. ¿Por qué tengo que pintar yo para ti? A ver, ¿dónde está escrito que yo esté obligado a pintar? ¿Dónde pone que yo estoy obligado a pintar? ¿En qué parte del contrato hule? Ligera es un spotter. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué vas a estar sin...? Yo puedo hacer con mi tanque lo que me salga de la punta a la polla. Y tú no me vas a decir cómo tengo que jugar yo mi tanque. Así es. Que todos los jugadores... Estás en directo, Sagan. No puedes decir eso, tío. Sí, puedo decirlo. ¿Por qué? Bueno, pues convence a todo el mundo para que me reporte. Convence a todo el mundo. La mitad de los tíos te van a ignorar porque la mitad no leen el chat. No lo leen. Es que no lo leen. Te lo garantizo. No lo leen. Se la pela lo que tú escribas. Los insultos, bueno, y si insultas, te van a banear. Pues yo creo que la peña no banea, Wargami no banea. Porque estoy viendo que no banea, díselo al Ronky. Que si banea o no banea, banean Ronky. Banea que el chat dice que el chat, pero pueden banear. Pero eso es una se me han baneado. Mira, yo soy el más baneado de todo. Si vuelves a la carga. ¿Qué dices? Que un par de días, tío. Y yo está por lo menos casi 20 días. Baneado, un mes. Yo soy experto. Hombre, del chat casi siempre estaba baneado. Hasta que encontré la frase idónea. Lo que me llegan a banear son 3 días. Qué suerte tienes. A mí 20, 25 días. Incluso un... Además que lo sabes, hagan. Pero puedes preguntar todos que me conozco. Sí. Yo enganchaba un baneo con el siguiente, el tío. Es que ya vamos. O sea, yo ya ni me deprimo ni nada. Yo cojo, digo, bueno, el Ronquis no ha estado menos. Había un momento que no estaba menos de una hora sin banear. Era imposible. Lo baneaban, seguro. Garantizado. O sea, yo sé lo que es salir con un ligero, pintar a todos los tanques y ninguno recibir. Y luego escuchar al tonto de
Pinta. Digo, ¿pinta? Si ya ha pintado, tío. Y estás mirando para las musarañas. Estaba sacándole brillo a la bala. Vete tú y pinta. Ahora estás cobrando y no sabes por qué. Mira, a ver, pinta. A ver, estaba atento antes. Creo que joder. Te lo aviso. Ni una vez ni dos, tío. Estos que lloran, que están todo el rato, que no hacen más que escribir en el chat, es que se aburren mucho. Se aburren mucho. Yo sé disfrutar, a mí me mola. Juego. Yo a mí calentar a la peña, escribir en el chat. A ver, mira, este está campeando. Eso sí, me mola. Pero por joder, no por otra cosa. Nada, ni por joder ni por tocarlo, güey. Lo que pasa es que si yo estaba. Yo estaba buscando frases para que no me banearan. Trao. ¿Entiendes? Ya soy experto. Digo, con esta frase ya no me banean. Ya así, así llevo 5 o 6 meses ya. Que no me banean. Es verdad, hace un montón que no te banean del chat. ¿Sí? Por eso, porque ya encontré la frase. Completamente cierto con, lo que dices. Claro. Payaso no te banean. Con clon no te banean. Con perro tampoco. Con dog tampoco. No, le pones fucking CK. Dog y no te banean. Hay que saber. Tú pregúntame a mí que yo soy experto. La de veces que he faltado respeto y me he cagado en todo y no me han baneado. De momento llevo bastante tiempo sin recibir ban. Sí, eso también. Yo nunca he abierto un privado a nadie, tío. O sea, Dios. Te abren el nunca. Privado, te ponen a, te dicen ningún. De todo, se cagan en tus muertos y yo me voy a quedar quietecito, no, hombre, no. Pero si es ya que es muy fácil, que no te hagan eso es muy sencillo. Sí, bloquear el chat, ¿de qué sirve? Si es que... ¿De qué sirve? Yo no recibo ningún mensaje de nadie, tío. No eres tan guapo como yo, por ejemplo. Por ejemplo, no soy tan guapo ni tan... Buen guapo jugador. ni tan educado. Ni nada de eso, tío. No, buen jugador, ya sabemos que eres más. Además. Pero ya te digo, no... Ni me han baneado del chat, ni me han baneado del juego, ni me han baneado por empujar. Del juego solo me han baneado una vez y la mayor estupidez. A mí 3 veces. Me banearon, o sea, antes era el fuego aliado, era el ban que te lo llevabas porque estabas cabreado. Pero esta última vez me han baneado porque sin querer se me fue el tanque al agua. No vi que tenía agua detrás, digo, voy a tirar para atrás, digo, me voy a regular para... tener mejor tiro. ¡Pum! Se me fue el tanque abajo, ala. Cuando salgo de partida estás baneado una hora. Joder. Eso es porque le reportó todo el equipo. Es que no me he dado cuenta. Todo el equipo contrario y su equipo por suicidio. Ese baneo es de suicidio, sí. Pero no fue voluntario, ese suicidio. Y se le envié la repetición a Wargaming. Dice, has tenido suerte que solo es una hora. Digo, pues vale, pues una hora. O sea, que te comiste la hora o mandando la reply. Sí, aunque mandase la reply, dice, nosotros no podemos hacer nada. Yo, coño, estáis viendo que no lo he hecho mala intención, que me estaba recolocando el tanque. Ya, pero cosas que pasan. Yo, pues vale, guay. Ah, te voy a cagar en el cap. Una horita que me comí, digo, pues vale, una horita sin jugar. Me tengo que ganar la batalla. Sí, ya le por culo. Es que fue el mayor estúpido ban que me he comido, tío. Digo, coño, que no le he hecho aposta, que me estaba colocando, es que estás viendo el movimiento del tanque para adelante y para atrás para colocarme. Se me yo, y a la ban. Yo a mí porque llega el listo de turno, si en un sitio me llega y me se pone delante mía y me quita. Que me mosqueo. Eso es el y a uno por Borosca de la colina de arriba le tiré para abajo. No le hizo nada, pero me banearon 4. Yo cogí y reporté lo que me había escrito y a él le banearon también 4. Lo más gracioso en paso montañoso ir con el pesado Eloy. Cruzando por medio. Me viene el tonto del ligero, digo, no pases, le escribí, no pases por aquí, que te vas para abajo. Y encima español. El tío pasando a toda máquina se choca con mi tanque y cae hacia abajo. ¡Pum! Muerto. Digo, tío, te avisa, aunque no pases, si estoy yo delante. Anchas, prisas, pues ala, para abajo. Pues sabes que te cuenta como daño aliado, vas a ti. Sí, lo sé. Digo, tío, es que eres tonto.
¿Ves que no? ¿Ves que estoy pasando? Que estoy esquivando un tanque que no lo puedo tirar, mover. Y el tío con ansias pasa por el lado que no puedes. Pues ahora, abajo. Ya, pero el daño aliado es el tuyo. Otro más daño aliado, ya sabes. Tenía que volver. No, tienes que hacer más de una, Tex. Tienes que hacer más de una de esas. Para que te baneen. Tendría que volver el... Ya, pero coges la replay y la envías y le banean a él. Por acoso. Además, lo del acoso es... lo llevan muy mal los de Wargaming. Acosar a otro jugador y todas esas cosas. O sea, tenía que mucho. Volver otra vez al del año aliado. Joder, ya estamos. Estaba el Ronky baneado un día y otro también. Yo sí, ya te digo que yo en el chat soy experto. Es que a veces se ponen delante tuyo a posta. O te empujan para usarte. Madre mía, a ver, tío. Parece que te está pasando en todas las partidas. A mí me pasa en alguna Panzer. No, en todas. A mí no, pero yo he visto jugadores empujar a otro, que lo maten y usar su cadáver de escudo. Digo, tío, ¿qué es esto? Ay, eso no. Yo he visto el tío que se pone a tu lado, se da cuenta y te está molestando todo el rato. Y digo, venga, tío, pues quédate. Me he ido, pero, además. Pero toma, quédate con la posta. Ponerse delante de otro, o sea, detrás de otro, empujarlo, que muera y usar el tanque suyo de escudo. Y hacer daño con el muerto. Yo digo, hostia, tío, esto luego se merece los ban. Esa gente se merece un ban, pero permanente. ¿Ya te has acabado el pase de batalla, Sagan? Sí. Hace 2 días. O sea, llevo 4.800 y 1.600 de... Venga, vamos. ¿Pero no estás en asedio? Sí, sí, en asedio. 4.800 de daño y 1.600 de poteo. ¿Qué pasa? ¿Que pensáis que con un tir... O sea, que con esto... ¡Bah! ¡Hostia, me ha metido el Tito 4 por estar mirando por otro lado! Y hostia, bueno, pues nada, ¿qué voy a hacer? Esa no la has espoteado, ¿eh? Esa no la has espoteado. Se la ha comido con patatas fritas y bacon. Pero bueno, hemos ganado por lo menos 7-5. Ya me he llegado a la primera, venga, y he matado 3 tanques. Venga, vamos. Vamos, equipo. Vamos, equipo. ¿Estás en las 10 segundas? ¿Eh? No. Estoy haciendo la mierda de las misiones. Cuando acabe, ya sabes. Yo solo entro a la serie a hacer las misiones. Claro, pues eso es lo que estoy haciendo yo, las misiones. Tengo que hacer... Voy por la última, por ganar 2 batallas y ya está. Vamos. Lo bueno es el dinero que consigues. Me ha dado 70 créditos. Y me he gastado 105.000 más 30.000 a arreglar el tanque. Ya me dirás tú qué dinero voy a conseguir ahí. Pues
135.000 créditos me he gastado. 135.000 me he gastado. Bueno, 136.000. Y me ha dado 76.000. Ya ves, 70.000 créditos. 60.000 créditos se perdió. 1.700 el puro campero. ¿Tienes reparación automática o qué? No, 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 yo tengo los pequeñitos. Lo único que llevo es extintor automático. Ah, que dijo que si, llevo, que si lo tienes puesto con reparación automática al tanque. Venga, tío, ya hay un SPTK ahí que va a estar machacando desde Mordor. Yo igual, tengo solo todo pequeño y lo único que tengo... extintor automático. Automático. Todos los tanques, todos. Todos, todos, porque... Ya, ya te prenden fuego y salta, ya tomamos por saco. Yo en todo, hasta en tier 1 tengo puesto extintor automático. Si muy pocas veces te prenden fuego, que te pueden prender una vez al día, 30 partidas, son 40, o dos veces, son 20.000 créditos. Cuando le prendes dos veces al mismo tanque y encima pilla una rabia. Voy a coger las bombas yo. Voy a coger las bombas yo. Ahora ahí te queda Centurión. Que rima con maricón. Tía vampir. Corre con él. Vampir. Un 60 TP por aquí. Fuerte. No podía más ser posible hacer más. Que sois de mecha rápida vosotros, yo lo que veo es eso. ¿Alguien sabe por qué, a qué partida es esta? Espera. ¿Por qué? En la que Bill se queda. ¿No avanzan, tío? Es que no avanzan, se quedan en paso ahí en donde las montañas, quietecitos. Y nadie avanza. Bueno, ¿hay prisa? ¿Por qué hay que avanzar? ¿Hay prisa? Hombre, se va perdiendo 4-8 y es pues ya vendrán. Te quedas ahí y ya vienen ellos a matarte, no te preocupes. Se deja el tanque niquelado, chaval. 700 de vida y haciendo el pino. ¿Qué daño? Coño, me ha pegado. Te habré pegado yo. ¿En dónde? ¿En asedio? No, no, es coña. No estoy en asedio, estoy en... ¿Dónde están todos los tanques pintados? Sí. Pues venga. Darte. Mouse y un Tito 4, venga. Un mouse, con lo que me gusta a mí los mouse, tan cortitos, tan ricos, tan rellenitos. Toma, los cuatro tiros. Jódete, vamos. ¿Qué regalan? ¿Oro? ¿Oro? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Los regalan reuniendo vales de cereales o qué? No entiendo. Venga, que ya llevo 4.400 de daño. Vamos, venga.
Me mola esto, venga. Te vienen por detrás, te hacen la envolvente y a la pagasa por no avanzar. Vale, vale. Vamos a por la bacha. ¿Cómo lleváis lo del tanque, el italiano? Yo por el tier 5. Yo por el 1 y da gracias. Es que no tengo a nadie, que me ha hecho un cable. Otra ganada, ya acabado. Qué rico está aquí a la... Oye, Sagan. Dígame. Tú, tuviste que hablar cosas y también importantes que no tengan que ver. ¿Sabes? Yo es que como no soy CC, me cuesta el dinero a mí, ¿sabes? Sí, por ejemplo, hablar de la... de Rubiales. Esa. De los Rubiales voy a hablar, yo no tengo ni puta idea de fútbol, tío. Voy a hablar de fútbol, sí. Tienes que hablar de cosas que entiendan, ¿no? Hice una vez aquí una pregunta para que me explicasen y se lió la del dios. Hay un dos discutiendo y se dejaron de hablar. No vuelvo a preguntar nada. Hola. Que sea de fútbol, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfadaron? Pues que no se ve lo del Barça y lo de los árbitros y no sé qué. Y como estaban con una pues... coña de eso, pues no es que entendía hay la que... Hay que reconocer que el Barça... Que si estaba de coña yo, que si de verdad no sabía, dije, uy, para, ya está. No. Tú lo que tienes que decir. Si no leo los periódicos, digo, sí, hombre, sale todos los días. Lees el país, tú lees el país. Ah, tío, se lió muy gorda. Ah, paso. A ver, se lió y me fui. También se lo digo. ¿Qué es eso? Es que... Y salieron, sí, se piraron dos del clan, se me insultaron y bueno, tío. No joda, no joda. Y te insultaron a ti, pero tú qué no, puñas. No, a mí no, se insultaron entre ellos, tío. Ah. Por el fútbol, es que a mí me parece lo irónico que es por el fútbol, me parece absurdo. El fútbol, por el fútbol y por la... Pues insultar política. Por el fútbol o por, y por la política. Aquí está muy mal, claro. Oye, yo me salí, escucha, yo me salí del grupo ese porque... Uno estaba todo el día hablando de la República y dije, yo que esto no iba a pasar ya, para allá de hablar de política, no sé quién era, ¿eh? Al principio, cuando entré al club. Y dice, es tú lees que aquí pone chat libre, yo me cojo y me voy. Y ahí me... De, tú sabes que el clan tiene dos chats. Sí, yo estoy de los dos, sí. Yo no me salí. Pues eso, pues de uno me desalí. Sí, pues si vas a estar poniendo todo el rato cosas de política, me piro. ¿Hay dos chats? Sí, hay dos. Uno que hablan de... Hay uno que habla todo el rato de política, no sé. Yo Vaya Rabo. Ya no es ninguno de los dos va a hablar de política. No sé, pero yo no sé quién era. No sé si era Vaya Rabo no, o Vaya Rabo no. Vaya Rabo. Todo el rato hablando de que sí. Como... Bueno, pues Vaya Rabo está todo el día poniendo... De... Joder, madre. Filipinas, de guarrilla. Si pudiese vale. Irme a Filipinas, me iba con él a Filipinas. Tío. Yo también me iría. No, tiene una casa en Filipinas que flipas, tú. No jodas, ¿eh? Sí. ¿Que tiene una casa en Filipinas? Sí, tío. ¿Y qué hace? Y tiene un hijo, tiene un hotel, es un gerente de un hotel en Filipinas, tío. Y digo, que ¿qué hace en España? ¿Se va a Filipinas? Pues que no puedes estar siempre en Filipinas, men. Tienes que sacar el permiso de residencia. No tiene doble. Pero Filipinas hay mucha guarrilla. Va con su mujer, tío. Tiene hijos, ¿sabes? Que ya no está para tonterías, Vaya Rabo, tú. Vaya Rabo tiene una edad. ¿Ah? Bueno, sí, Vaya Rabo ya es como yo. Solo le pega la bebida y ya. Vaya Rabo está... En fin. Vamos a subir arriba a resetear. Sí, yo... Bueno, pues yo ya he acabado. Voy a esperar a ver si me llama mi hijo y me piro. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17. Si tuviera de mentalidad, 10. ¿17? Pero de mentalidad, 10. Ya estamos, tío. Es que facilito. Más que yo. No, es que no te voy a mentir. Hijo, es muy bueno. Es un cachopán, pero me ha salido poco. Yo, súper inocente, súper polla. Ha conocido a una niña de 13 años. Bueno, le ha enseñado a la niña de 13 años cátedra. ¿La niña? Sí, te lo juro, como te lo explico.
como te lo estoy contando, con 13 años la niña. O sea, yo le doy gracias a Dios por no tener una. Porque vaya pedazo de putón verbenet. De niña. O sea, yo a la semana yo le estaba mandando fotos de nuda a ella, a mi hijo. Con 13 años. Con 13 años, tío, con 13 años. Del culo, de las tetas, de todo. Bueno, a mi hijo le ha enseñado todo. Te digo, le he tenido que comprar condones. Y tú la dejó embarazada, hijo. Y yo dije a mi hijo, ten cuidado. No le pego una hostia, pues no sé. Y ha ido a portar. Yo flipaba. Y ya eso dicho, digo, no, con la chica no me va a volver. Y se lo dije a ella, digo, tú con mi hijo no vas a estar, ¿eh? O sea, que no te veo yo con mi hijo. Y claro, ya cuando me enteré que el padre está en la cárcel y que la madre es un puto de la, digo. Madre mía, men, tío. Sí. Así como te lo estoy contando. Son abones de, ¿sabes? De juventud, ya sabes, tío. Pero con 13 años, de verdad, hay que darle vergüenza. Yo no sé, a mí. Yo se decía a mi hijo, digo, ¿para qué es una niña ahí? Mi hijo, como mongol. O sea, es más lista. Tiene mejor mentalidad. Mira, escucha, que tú eres de Madrid, Sagar. Sí. Se vino la chica con 13 años porque mi hijo vive en Getafe. Yo vivo en Villalba, lo sabes. Sí. Bueno, yo cuando los fines de semana que libro me traigo a mi hijo para acá. Uh-huh. Bueno, pues se vino la chica desde Getafe ya sola hasta Villalba para ver a mi hijo. Y yo flipando. Está y llevaba dos semanas, Y yo se va. Ya no está con él. Está bien. Madre mía, tío. Porque la niña, claro, con esa mentalidad no va a estar con mi hijo. Si la deja a mi hijo, tres o cuatro veces. Si oye a mi hijo que no vuelve. Claro, le gustan todos los niños ahora. Menuda pieza. Es una pena. Que... Con 13 años, tío. Es muy triste porque la culpa no es solo de ellas. De la educación que ha recibido, de la mierda padre que tiene. Pero yo me tengo que preocupar de mi hijo. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo, yo, con toda la puta información que hay, es que hay una cantidad de información que eso no lo entiendo, tío. Perdonadme, a lo mejor sois un súper arcaico, pero tío, que se quede una cría y o que deje un crío embarazado a una cría, hostia, tío. Pero yo es que a mi hijo no le puedo echar la culpa, porque mi hijo era virgen, ya te lo digo. O sea, yo es que con pero mi hijo yo creo que no sabía ni lo que era una pajilla, tío. Te digo en serio, ¿eh? Pero no sabía ni lo que era una pajilla. Digo yo que habrá tenido educación sexual, y te habrás sentado con él y habrás hablado con él. Y yo le he dicho que yo tengo un hijo que tiene 18 años y he hablado con mi hijo, me he sentado y digo, esto es lo que hay, tío, no me jodas, no vengas a mí con una verga de estas, tío. Toma aquí una caja de condones, la tienes en tu talla, de que no necesites, lo usas. Pero no me la cosa que me puso, que están pequeños los condones. Digo, ¿qué pasa? ¿Que tú tienes el pito del Rocco Siffredi o qué? ¿Oh? Coño. Lo que pasa es que no tienes ni puta idea. Digo, trae para acá un condón. Cogí un plátano delante de él. Un condón. Digo, pero vamos a ver. Yo quién. Digo, ¿tú tienes más pito que el plátano, hijo? Entonces, algo estás haciendo mal. Y nada, que no le decía que no. Pues toma. Embarazada, pala, chúpala. Yo no quiero saber nada, que te por culo, hijo. Pero el niño no va a tener. Digo, como tengas el niño, vas a dejar a la chica. Va a volver. La vida a ella, a él, a tú. No sé, destrozarse la vida así, tío. No, lo siento mucho. Pero... Y ya no está con ella, yo estoy súper contento. De vez en cuando le registro el móvil. Porque eso sí, yo como padre, a todo el mundo que tenga hijos menores, que le registren. Que no se corten. Que no confíen en ellos, que le miren el. ¿Qué? Yo me mola más, o sea, yo soy más de confiar en mi hijo, en hablar con mi hijo mogollón, tío. Pero, tu hijo mayor muchísimo. De ese, ya, tío. Ya, pero yo hablo con mi hijo siempre, tío. Tú piensas, yo hace 10 años, yo tuve un accidente muy grave y si no confías en mi hijo, tío, tampoco podía hacer nada. ¿Me explico? O sea, mi hijo tuvo que madurar porque no le quedaron más cojones que madurar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi hijo con 12 años se tenía que ir solo a coger el autobús para ir al instituto y volver. Para ir al colegio y volver. Porque yo no podía llevarle a la mujer. Mi mujer estaba trabajando. Pues eso es una maravilla, hijo. Bien orgulloso que está. No le quedó otra. Claro, tengo que confiar en él. Ronqui, ¿sabes? No me queda otra. Es que no me yo, por ejemplo, otra. Claro, pues es que un padre lo que tiene que estar es orgulloso de su hijo. Yo, por ejemplo, estaba orgulloso de cómo había educado a mi hijo. Hijo, para esta peta.
Y ya se me ha quitado la gana de. Pero no, que es que no, tú... Luego cada uno elige el camino, tú no puedes elegir el camino de tu hijo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Es que no puedes. O sea, tú le puedes haber educado, le puedes dar la mejor educación del mundo, ir a los mejores colegios y todo lo que tú quieras, pero al final no yeah. depende de ti. ¿Me explico? Influyen muchas cosas, tío. Muchas. Bueno, chicos, os dejo, que me tengo que duchar y me voy a buscar a la mujer. Luego nos vemos esta tarde. Ya te digo que en el instituto que a mi hijo salió, venga, salió Leon con 14, 15 años, dos crías embarazadas, tío. Me lo contaba mi hijo, esta está embarazada. Ya no jodas. Pues yo conocía a los padres y tal. Y eso, tío. Dice, a ver, se va de fiesta ya, ¿a qué? ¿Qué va a ocurrir? Hoy con este, mañana con aquel, y dice, ahora tiene el hijo y no sabe. Y mi hijo me decía, no sabe quién es el padre. Ah, coño, no va a saber quién es el padre. Yeah. No, no, pero las chicas, ya te digo que las chicas dan cáncer. De todas maneras, yo te digo una cosa, como, y hablo como experto, que va a sonar un poco fantástico, pero yo soy súper ligón. Uh-huh. Y el yo te puedo asegurar que el 90% de los matrimonios que se rompen es... yo he estado con cada tía casada, tío, que si te va bien con el marido, suena que sea un hijo de... ¿Entiendes? A mí me da igual, porque no, yo no estaba casado. La casada era él. Claro, pues eso te digo. Es que han sido bastantes mujeres con las que he estado casadas que han engañado al marido. Digo en serio. Hay es que no sé cómo decir. Yo, por ejemplo, mi mujer, cuando yo conocí a mi mujer, estaba casada de su marido. Y dejó a su marido, pues. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. A ver. Y es que era ella es la que me cogió y me tiró a mis tejos. Yo a ella. Ella a mí. Y es que no solo me ha pasado con esa, es que me ha pasado con muchas. Y es que yo he hecho la culpa a la generación de ahora, pero es que no, es que la culpa la tienen todas las generaciones, tío. Es que yo creo que son todos. No puedes echar la culpa a una generación. No sé. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo a mi mujer me ha contado que ella fue con 13 años. No te he oído, tío, se ha cortado. Que mi mujer, con el primer chico que se acostó, tenía 13. Ella. Joder, colega. O sea, que viene. Yo te digo que no es de la generación de ahora. Que es de... Son casos, tío. Yo creo que son casos. Yo, por ejemplo, ella no ha sido una familia desestructurada. Desestructurada, sí, que ha sido una familia normal. O sea, que su padre trabajaba en un banco y la madre tenía una tienda de juguetes, tío. Ya te digo que eso no tiene nada que ver. O sea, que es es todas las generaciones. Las mujeres tienen mucho más. Mucho más. Para mí. A ver, tío, por mucho que sean felices, o sea, cuando vas a buscar lo que no tienes en casa. Cuando vas a buscar algo es porque lo que tienes en casa no te llena, tío. Ya. Llámalo X, ¿sabes cómo te digo? Yo, por todos los casos que he tenido, todas me han dicho lo mismo. Porque da morbo, tío, la experiencia. Porque te sube el ego. Porque. Te sube el ego. Sí, te sube, dices, creo que soy normalito y normalita, y ahora pues eso, me sale un chico que le gusto, que estoy gustando, eso te sube la moral. No sé. Pero bueno, yo como iba a follar, pues. No, o sea, el que es libre es libre. ¿Sabes cómo te digo? Pero vamos, una niña de 12 años, de 13, 12, 13 años. Es que qué pena, qué triste. No, qué triste. Y luego el problema es la tara psicológica que las queda, tío, que les queda. Ah, ahora están yendo a esto como se... Tienen que ir a esto, ¿cómo se llama? El asistente social. Tanto mi hijo como ella. Claro, al abortar ella... Claro, pues normal, tío. O sea, normal, ¿no? Pero... No, no, no.
No lo sé, tío. Yo flipo con esas historias, flipo. Yo he tenido suerte con este y no. Ya te digo. Igual es porque le tocó madurar, porque no quedaron más cojones. Tú porque has tenido mucha suerte, tío, porque tú has tenido el hijo que No, porque a lo todas las mejor. personas queremos. No, Ya porque está. él tuvo la experiencia de ver a su padre que estuvo a punto de morir y pues, digamos También, que eso él también la vida fue mucho, tío. diferente, ¿sabes? Su visión de la vida ha sido diferente a otros compañeros de clase que han vivido eso, ¿sabes? Entonces a él a partir de esa edad de 12 años que tenía, todo lo que ha vivido fue diferente a... A ti fue un accidente de laboral, ¿no? Sí. ¿Y qué te voy a decir? Una vez que tuviste el accidente ya no volviste a trabajar. Ya han vuelto a trabajar, nada más. Vale. ¿Y la empresa te cuidó? O La sea, ¿te cuidó? empresa, yo tuve que ir a Sí. juicio con la empresa, tío. Coño, a ¿Tuviste que cuidarme. ir? Claro. No jodas, hijo Sí, de sí, sí. puta. Sí, Qué sí, sí. fuerte, tío. Pues yo Bueno. pensaba que me ibas a decir que te cuidaron y todo, y Que que va, que va, que fueran por... va. No, olvídate, olvídate. Me Qué hijo de cuidó, puta. la aseguradora fue la que me cuidó y me trató de puta madre, eso de reconocerlo, el seguro de accidente laboral, que me cuidó y tal, pero mi jefe no. Mi jefe me denunció, de hecho, o sea que... ¿Qué te denunció? Sí, claro, no quería pagar. ¿Qué fue? No dio parte ¿Y al qué hace? seguro para que no me pagasen, o sea, yo tuve muchas movidas, tío, muchas, muchas. O sea, lo que pasa es que esto es como todo, contratas un buen abogado, se soluciona todo. ¿Por qué fue? Ya, pero bueno, por eso te digo yo. Mi hijo ha tenido que vivir todas esas movidas en casa, ¿sabes cómo te Claro, se la ha digo? comido solo el pobre. Y pues eso. Tener que ir al instituto, levantarse, hacerse el desayuno y todas esas historias. Bueno, Luego tú a mi estate mujer. orgulloso. Luego a mi mujer la despidieron también. O sea, es que Ah, que estaba en la empresa también. La no, estaba despidieron. en otra, no, ella estaba en otra y la despidieron cuando lo mío y ¿Por todo el qué? rollo. ¿Por qué? Porque estaba más pendiente de ti que de No, él. no, 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 ella nunca faltó al trabajo. No, 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 Entonces nunca no entiendo faltó. por qué la pues. Entonces no entiendo. ¿Qué? Movidas, reestructuraciones. ¿Y te Movidas de liquidaron empresa. como si hubiera sido despido o no? No, no, tuvo que ir a juicio. No, digo tú, digo tú. No, 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 no. No te liquidan. No te liquidan cuando es por accidente laboral, no te liquidan. Te ¿Que no te dan la liquidan? liquidación del año, la partida proporcional del año y luego vas a juicio y te dan la indemnización que te correspondan por el accidente laboral. Es que realmente no es un despido. Prueba, pando. O sea que te liquidaron, por lo menos te liquidaron. No, no, a ver, yo gané el juicio, me dieron la pasta que me correspondía y aquí paz y después lo haría y ya está, no pasa nada. Y de. De indemnización De. por accidente, no por despido. No, pero digo cuál liquidación te queda a ti por accidente. ¿Te queda bien o te queda mal? El 55% de lo que cobraba. 55 solo, ¿qué? Y sin pagas extras. 12 pagas, 55%. Es lo que hay. Yo la verdad que tenía buen sueldo, no tenía mal sueldo, entonces pues bueno. Y yo cotizo. Yo, por ejemplo, lo que sí hacía era pagaba todo. Todo entraba en la nómina, absolutamente todo. Viajes, todo. Yo declaraba todo, hasta el último duro que cobraba. Yo no cobraba nada en B, ¿sabes lo que te digo? Entonces, Ya. cuando a mí me pasó esto, pues tenía una buena nómina y estaba todo reflejado en la nómina, entonces pues eso tuvieron que ajustar a lo que había. ¿Sabes cómo te digo? Pues menos mal que tenía buen sueldo, porque si tienes que vivir con el 55% de tu sueldo y Pues cobras 1.000 euros, pues imagínate. llevaba 30 y pico años en la empresa, ¿eh? Vale, pero una pregunta, ¿solo cobras el 55 y no recibes más ayudas? Nada. 55%. ¿Cómo que el 55%. Estado? Pero, y imagínate tú a lo mejor que hubieras tenido un sueldo de 1.400 euros. ¿Cómo va a vivir con 700, 800 euros, tío? Pues es lo que te dicen, tío. Que puedes buscar otro curro, como me dijeron a mí, que buscas otro trabajo. Digo, ¿de qué? No, ponte a estudiar. ¿Cómo voy a estudiar con los medicamentos que me dais, tío? ¿Qué voy a estudiar con los medicamentos que me dais, tío? No puedo estudiar. Es imposible. ¿Y tú qué tenías? ¿Mal una mano? Tengo mal el brazo derecho entero. Vale, y una pregunta, ¿tú no puedes
tenga que trabajar de otra cosa? Por ejemplo, no. ¿Mi sector conseje? No. ¿No? No. ¿Pero porque tú no quieres? Por la medicación que tomo. ¿O porque no te interesa? Por la medicación vale. que tomo. O sea, que no es solo lo del brazo. No, no, tomo medicación muy fuerte, tío. Vale, vale, vale. Yo tengo todo el sistema nervioso. No, no, es que si tú me coges y me dices a mí porque es por el brazo, y eso yo te intento colocar. O sea. No, pero no puedo, no puedo, mato. Te les diga, vale, lo, vale, que, no, les no. diga lo que tomo, va a decir, ¿dónde vas, tío? Nada, 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 nada. No puedes, ¿sabes? Pero con lo saberes, no sé. Claro, tío, tomo medicación. O sea, que si ya te toca. Tú piensas que a mí no fue que me cortas un dedo, sino que me arrancó el dedo con los nervios y los tendones y todo. Pero, ¿y la medicación por qué? ¿Dolor o por qué? Porque todo el sistema nervioso del brazo derecho lo tengo reventado. Ya, pero ¿te duele o algo? Sí, yo llevo un neuroestimulador en el brazo. ¿Y ¿Tú no has visto que hay mejor? Veces que tengo el brazo derecho vendado? Pues es porque no, yo no. Llevo un neuroestimulador. ¿Y no hubiera sido mejor que te lo hubieran amputado entero? Sí, el dedo me lo amputé yo. Si el problema no es el dedo. El problema es que me perdí todo el sistema nervioso, quedó afectado. De la mano, del antebrazo. Sí. Y parte del nervio que llega hasta el hombro. Entonces, luego tuve roturas de hombro también. En la espalda. Una paliza. Tengo mucho. Mucha tela. Y todo es. O sea, aparte de huesos, es. ¿Qué pasa, Ale? Sistemas nerviosos, tío. No, pues no pasa nada, tío. Sí. Claro, pues es eso. Te prejubilan y 55% del sueldo y ya le buscas toda la vida. Dios, es una puta. La misma. Hacer eso. Nada que te. Cuando llevas, como yo, trabajando toda la vida en tu sector y te ha costado y has tenido que hacer un millón de cursos y un millón de historias y un millón de mierdas, que te digan, no, mira, ahora te buscas otra cosita y ya está, no pasa nada, hombre. Yo, claro, con 50 años me pongo a estudiar ahora, a buscar otro curso. Yo fui vigilante de seguridad. ¿Tú fuiste vigilante, pero con placa? No. Yo fui vigilante de los de antes, que cuando hicieron el. Cuando quitaron los vigilantes, ¿te acuerdas cuando quitaron los controladores que los pasaron todos a vigilantes? Yo podía haber sacado lo de vigilante. Ah, vale, sí, yo sí, yo también. Guarda, era la guarda de seguridad. Era guarda de seguridad, ¿te acuerdas que hicieron la conversión? Yo también lo fui. Y me dijeron, ahí pues. Ahí es cuando empecé yo. Toma, te damos lo de la chapa de vigilante, ya puedes ser vigilante. Lo único que tenía que hacer era el curso de arma. Pero yo hice el curso de escáner y todo aquello, lo hice. ¿Y tu mujer no ha vuelto a trabajar o si está trabajando? Mi mujer está trabajando, mi hijo no ha dejado de trabajar. Ya sigue trabajando. Bueno. Sí, encuentro otra cosa, tío. Bueno. Esos son los palos que da la vida, tío. No, es lo que hay, tío. Cada uno le toca una cosa. A unos peor, a otros mejor. No, yo, a mí... a ver, yo dentro de lo malo, malo, estoy vivo, ¿sabes? Sí, eso es lo mejor, eso es lo que te dije. Entró muy malo, estoy vivo. ¿Puedes ¿Cuántos ver de los míos no lo han contado, eh? Cuidadito. ¿Cuántos que están como yo han quedado pachopes, sabes? Está cobrando el 110. Gente, cuando enseña el corte inglés, pero si yo no tengo nada de inglés, ¿qué está diciendo? Ya debes dinero al corte inglés también, tío. No, no, me está diciendo que el corte inglés que meta la contraseña. La contraseña fue ah, porque les han debido piratear el sistema. Y ahora... A mí que me dices, si yo no tengo nada de corte inglés, ¿qué me está contando esa mierda? Pues algo que has comprado y te abrirían una cuenta los del corte inglés. A ver, Carre, voy a ir a mirar ahora. Una pregunta, ¿sigues en directo? Sí, claro. Una pregunta. Solo de fútbol, ¿eh? De fútbol. Venga. Fútbol, sí. Antes de ir a ¿Creéis que el Madrid... que yo voy a ir a apostar? Voy a ir a apostar. Soy del Madrid. Veas sí. cómo soy. Soy del Madrid, pero voy a ir a apostar a Madrid. ¿Cree la gente que va a ganar el Madrid allí al Madrid? ¿Sí? ¿O empatar? A ver qué dice. Ahora cuando venga a denunciar me lo dice. Pues
Ponemos una encuesta si quieres y todo. Empate y prueba de ganar Madrid. Pero eres del Madrid. Es que... Entonces, ¿qué es lo que había que poner? Vamos a poner una encuesta. Ya estoy. ¿Qué dicen? Vamos a poner una encuesta. Crear una encuesta. A ver qué dicen, Saga. Yo creo que va a ganar el ¿Ganará Manchester. ¿Ganará el Real Madrid al cuál? ¿Es el otro? Al Manchester, sí. Al Manchester. Ya te digo. Ya digo yo que no. City. Ya te digo. Real Madrid. Yo el otro día en el partido dije que ganaba el City y este remontaba el Madrid. Primera no, pregunta, sí. Yo no lo veo, claro. Segunda pregunta, no. Y ya está. Son ocho. Yo tengo fe. 10 minutos. Venga, iniciamos encuesta. 10 minutos. ¿Ha salido lo de la encuesta? Venga. No sé, no lo veo. ¿Dónde está lo de la encuesta? Claro, me sale el anuncio. No, no, sí o no. Estamos hablando de ganar o perder, no estamos hablando de otra cosa. Empatar también, que si empate también, puede empatar. No, no, yo he puesto ganar o perder, tío, no me jodas, ya he hecho la encuesta. Mensaje nuevo. Muy bueno. Pasa el Madrid en la prórroga, pasa. Mira, bueno, tres dicen que Paco, sí. Tres dicen Paco, que me han sí. Matado, tío, me han matado, me has visto, ¿no? Me han matado. Os huele la espalda a pecho de hombre, ¿eh? Yo, esta voz tan temprano, ¿qué hace usted aquí, caballero? Pues acabo de llegar del concesionario. Tengo un ratito. Lo que pasa es que 90 y al mediodía no me suelo conectar. Hoy es un set. Muy buenas. Hola. Buena. Que Paco, acaban... que antes me mataste. Sí, ¿cuándo? Ah. Sí, con el cobra. Sí, esta mañana. Llevamos tu cobra y yo llevamos chacu. Y no, me han matado. No me mates, no me mates a la gente. Ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Y yo digo, joder, qué equipo de malardos, tío, me toca. Y ya, nada más que vi el cobra, digo, Paco, sí, es el. Ahora, y... yo, ahí me he cargado a ti, a un T-43 y el otro en un anticarro. Ahí he matado a 5. Ahí por 5, Debbie. Tremendo. Hay descuentos en tanques, descuentos en consumibles. Sí, sí, lo vi. Escucha, me acaban de hacer un regalo los de Aldi. Impresionante. Me he comprado un teclado mecánico, un ratón que tiene más botones que el casco de un astronauta. Por 19 euros. Madre mía. Qué miedo. ¿Mecánico? ¿Qué has dicho? Un teclado mecánico. Un teclado mecánico. Mecánico. No que sea mecánico el teclado. No, es que estaba pensando cómo se llamaba. No, es que el teclado es mecánico. Es decir, no es de los normales, que es de burbujita, de esa de membranita. No, sí, no, de esto membrana, es mecánico, de los de muelle. De esos que valen 40 y tantos pavos. Pues venía el valen 40 y tantos pavos, pero te voy a explicar por qué. Por el switcher que lleva. No por. Sí, yo estoy no jugando, porque sean mecánicos. No, a ver no, si no. Va a ser. A ver si va a ser mecánico de chino. De chino, no, de no, chino, no, de... que vamos a ver. Que no puede ser, pero es un mecánico normal, ¿no? Es un teclado con. Los switchers no son los buenos, no van a ser los de. Es que no, escucha, es que la oferta esta del Aldi. El teclado valía 40 pavos. Te lo diré, pero, yo hago la compra en el Aldi, ya pero, te diré. Paco, pero como era el último que les quedaba, que lo tenían ahí muerto de risa, llega, lo visto, lo habían bajado, estaba, valía 40 pavos, de 40 le habían bajado a 29 y no lo habían vendido. Y ahora lo habían bajado a 19. Y lo he visto y digo, hostia, esto, mira, el regalo mío de mi cumpleaños. Ah, toma si hubieras esperado una semana más, te lo hubieran regalado con una batidora. Posible. La batidora diciendo, regalamos con la batidora un teclado. Y ahora tengo botones que voy a comprobar, porque yo tenía botones y claro, este tiene más botones que macho que el casco nacional. Voy a probar qué botones son los que están aquí activos. Tendrás que meter el software, si no metes el software. No, si funciona el ratón, ¿eh? Sí, no, todos los ratones y si los enchufas funcionan.
La historia es que el rollo de los botones. A ver, esos botones vienen prefigurados para subir sensibilidad, bajar, página adelante, página atrás. En los juegos, lo que te dice Sam, tienen los ratones, tienen un programa que blindeas teclas del teclado a los botones, claro, o lo que quieras. Por ejemplo. Que blindeas es que configuras, le dices blindear tampoco. Que configuras luego y quieres que. Que juguéis un puto MMO, cabrones, alguna vez, así sabéis lo que es. Ay, ay, ay. Jugáis el World of Warcraft y vais a necesitar un teclado que se puedan espanear todas. Yo, por ejemplo, Paco, el 5 lo tengo uno de los botones del ratón. Entonces en el 5 tengo la reparación, pero tengo que reparar Uruga. 4-4-5-5. 4-4. Ay, hostia. No. Yo llevo. 4-4 es conductor. 5-5 reparaciones, orugas. No, el conductor me la pela. Es que aquí hay un botón que son para arriba y para abajo, y esto es para que en vez de tener que buscar la teclica de que tenía que buscar del Windows para salir, pues le doy a la tecla del ratón y salgo directamente a la pantalla de Windows. Porque eso son las que te trae de base, pero aparte debería de tener un programa que lo instalas que te permite elegir tú qué quieres que te pongas esa tecla, qué haga. Que sí, que ¿sabes? Sí, porque es que yo ya tenía... Estás en, World of Tanks, en vez de salir a Windows, que sea, yo qué sé, el... No sé. El freno de mano. Que vamos a ver, que sí. Te digo porque que yo ya tenía un ratón que tenía de multibotones, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero comprobar, a ver, por ejemplo, ese es el fuego, a ver, este, por ejemplo, que es de un consumible, y no me acuerdo si era el 4, era este, no, vale, es este, justo, y ahora este es, no, mierda, ya me he equivocado, este... Este... Y ahora aquí este. Ah, pues sí, pues está igual este. No he tenido que configurarlo porque ya viene configurado, porque los botones que lleva de más son para salir, para salir de la pantalla. Pero si te lo estoy diciendo, que vienen por defecto para aumentar sensibilidad, para adelante, para atrás, para, o sea, viene una clase, pero que aparte en el programa tú puedes poner que eso haga otra cosa. Que ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero como viene con... Y el uno botón que salgo de Windows y el otro le doy y me sale directamente a... Ya me abre lo de... ¿Cómo se llama esto? Sí, explorador de archivos. La página porno. No, explorador de archivos. Donde botón, sale escritorio, descarga... Y te abre la página porno directamente. Y estos serán para darle más velocidad al ratón. ¿Eh? Más velocidad o menos velocidad al ratón. Ah, pues yo lo tengo configurado ya. Y este no, en el centro no hay nada. Vale, pues ya está, ya lo tengo configurado. Le doy OK. Estos putos aficionados que han jugado en MMO en su puta vida. Es que tenía, ahora es... Hagan, impongo orden, hostia. Yo tenía el G13, tío, yo tenía el G13 y se me rompió. Tú sabes la putada que significó para mí que se me rompiese el teclado, el G13, tío. El de Logitech, el que tenía la pantallita pequeñita. Tenía blindeado todas las macros del cazado. Lanzar la pez, que vuelva la pez, ponerla en tal, metido el maullido. Escucha, esos sois unos cañicas. Bueno, yo juego al Guild Wars 2, que ahí no se permiten las macros, y aquí las rotaciones se hacen con todo. Y sabes, la rotación. Fucking clicker, tú eres un clicker entonces. Eres clicker, un clicker, no. Clic, gente. Solo se oye, clic. Adiós, un abrazo. Escucha, de clicker para nada. De clicker para nada, que tengo videadas todas las teclas desde la Q hasta la línea de la RFV, para las habilidades también, ¿eh? Lo que pasa es que no hay tantas. Pero, ¿sabes? Es un poco más circunstancial. No, pero sí que, por ejemplo, ¿sabes? Para no tener que dar la 5 y sacar el puto dedo para allá, ¿sabes? Tenía videados el 5, el 6... Claro, pues eso, videado. Tío, yo tenía igual todo eso. Maravilloso, maravilloso ser español y tener un teclado que tiene la ñ. Que cuando dices, ¿qué coño de teclado le pongo a esto? Y dices, la ñ que no se usa para nada. La ñ no la usa nadie, solo los españoles. Correcto. Mira, el teclado este viene con la ñ. Ah, y te voy a decir otra cosa. El teclado obtiene con luz, es decir, que ya por las noches no tengo que encender la luz. Buah. Enciende la luz, Paco, enciende la luz. Hazme el favor de encender la luz. No me jodas con la luz apagada. Oye, pensando en progreso, el siguiente paso es que empiezas el monitor para ver dónde está el tag. No, pero si, escucha, si tengo un setup que te cagas, tengo una alfombrilla que tiene luz. La alfombrilla es, o cubre todo el teclado y el ratón y tiene luz. Bien. A ver, solo han votado 3 y dicen que van a ganar el Madrid, Ronquis. ¿No se ha ido, cabrón?
¿Que va a ganar el Madrid qué partido? Contra el Manchester. Madrid palma. Esta vez palma. Yo ahora el que tengo para jugar es uno, el Tartasus de Racer. El pequeño de Tartasus. Yo luego me tengo el Cassian. De Corsario. Me para el teclado normal. Al final me revientan, tío. Así que digo, mira, no va a estar un pastizal. Porque se haga mierda. Hostias, tío. Pues a mí me duró el G13. He tenido los dos de Logitech, el G15 y el C13, y me han durado 15, 16 años, Hasta que me ha empezado a dar problemas. No, el teclado este mecánico me tiene que durar a mí, yo, fíjate, hasta que la palme. Pues, yo te digo una cosa, yo los ratones voy a uno cada 6 meses. No, ah, no, los ratones es diferente, tío, porque los switchers de los ratones son una mierda, tío. ¿Sabes lo que es el mejor de siempre? El botón del disparo. Porque claro, es el que más usas. El switcher, el disparo. Pero que eso tendrías que cambiar el switcher y abrir eso, pedir la pieza y toda la mierda. No, escucha, vamos a ver. Te voy a decir fácil. Yo no lo limpias nunca. No, sí, lo abrí hace poco. Y los switcher es que resulta que de esos son unos micros que los tenía yo en un operador de puertas. Y estuve a punto de repararlo, pero después dije, porque no eran muy iguales, no eran muy parecidos, y al final dije, toma por culo. Por si los que puedes vale. Comprar, te mandan en China, metes 10 pavos y de China te mandan los que quieras, tío. Y el último que compré me costó 14 o 15 pavos. No, yo el último rato me gasté. Tía. Me pillé, saca, me ¿cuál? Pillé el G502, una edición que sacaron de estas conmemorativas, no sé qué mierda, de no sé cuántas tenías de días. El ratón vale 100 y pico pavos por 40. Sí, yo también tengo el G502. Y digo, bueno. Son muy buenos los Giro, el chip Giro de Logitech es muy bueno, tío. De reconocer que bueno, es el mejor chip de ratón que hay. Lo que más gracia me hizo fue lo de las pesitas, tío, que no las uso. Pero me gusta que el ratón pese, pero me hizo gracia. Dije, yo no puedo usar nada de pesas, tío. Pero por lo menos las puedes quitar, tío. Hay otros ratones que no te permiten quitarlos. Y no pesa mucho, porque el inalámbrico no pesa mucho. Porque a mí molesta hasta el cable, tío. La resistencia que hace el cable, fíjate que es nada, me molesta. Pues hostia, mete el rato con una pecera. Yo lo he dicho, pero no quiere nadar el cabrón. Le he metido dos veces y... ¡Nada! Y no nada el cabrón de él, tío. Ya, no está de moda ahora que la peña mete los peces en el puto acuario. Pues mete el ratón, joder. Escúchame, yo metí el ratón en la pecera, pero sale, ¿sabes lo que pasa? Sale como si lo hubiera... como una toalla. Uf. Cuando sale una toalla que sale despeluchado, pues igual. Pero tú, ¿dónde le has puesto la alfombrilla al ratón? ¿Debajo o encima? Yo luego le meto en la secadora para que se seque. Pues entonces termina de arreglarlo, ¿sabes? ¡Oye! Le pones dos pizzas y lo cuelgas en el tendal ahí. Para ¿tú lo cuelgas? Yo no lo cuelgo, yo tengo secadora. Para hacer, lo meto en la secadora. Le llaman tender la ropa, le llaman Air Dry. Air Dry. Que me hace mucha gracia, digo, a lo de tender la ropa de toda la puta vida, ahora le llaman Air Dry. ¿Y tú qué? Coño, que no, lo atienda la ropa, la ropa. Va a rebotar un tiro. Estamos volviendo a los locos. Bueno, que sepáis que ha metido el tipe en la tienda. Sí, está la tienda el tipe. Pero ya no hay tanta. ¿Te acuerdas con el tipe antes? Estaba todo el mundo. El tipe. Pero porque hubo mucho tiempo que no salía y era muy exclusivo. Estaba era el tema de la exclusividad. Cuando lo sacaron estaba rotísimo. Sí. Pero bueno. Estábamos roto. Yo ahí reconozco que el tipe lo valía, pero ya el tipe es un tanque más. O sea, que vos no, y la historia era que era un tancazo por 25 pavos. Lo mismo que pasa con Super Persi, este lo nerfearon. Super Persi era la polla. Antes de la 1.0 y del nerfeo. ¿Sabes? Te venía una Jack 100 y era como tú. A ver, ¿qué? Amigo, ¿dónde nos vamos a meter? Venga. Vamos a jugar. No, pero ahora hay tanto de cargador, hay tanto de todo que es que ya todo tienes un Nemesis. Pero escucha, sigue siendo un tanque. Escucha, tal como está mucho mejor que muchos tanques de línea, Hombre, sí, claro.
Y es más mech ilimitado y los de línea no son limitados. ¿Ese tiene más mech ilimitado? Yo pensé que se claro. había quitado ya, tío. Eso. No. Siempre lo tuvo. Siempre lo tuvo. Esa es la movida. Y con los buffos que lo he metido últimamente, está... No tiene nada que envidiarle un T-44-5 a un T-44. Y los otros salen con 10 y este no. No, pues entonces sí. ¿Cuánto está? No sé por cuánto está. 25 pavos está. Ya, está súper bien, es normal. 25 pavos no es dinero. Bueno, a ver, es, pero quiero decir. Bueno, comparado con otros de 40, está así. Coño, es que todos los demás, ¿en cuánto están? 40 y pico. Sí, sí. Es que quería ver ahora, no me acuerdo ahora. Te digo, la penetración, creo que la han subido. Estaba en 190 y algo. No me acuerdo ya. 185 de penetración. Vamos a hacer un T-44 de línea. Están todo el día tocando tanques y todo el día reequilibrando y todo el día tocando las narices, macho. Ya pueden estar un poquito quietos. Mira, para que te hagas una idea, Tipe. Pega lo mismo con T-44. Penetra 185 y el T-44 penetra 190. ¿Sabes? Esa es la bala normal, ¿no? La bala normal. Y la de oro, te digo ahora, 241 con la de oro y el T-44-100 con la de oro penetra 247. Y la han bufado, que antes era 235. Joder, o sea, ¿sabes? Estás dando un ataque que tiene más mech ilimitado. Te saco, sí, por ejemplo... Estás con un más mech ilimitado. Yo estoy con el T-54, claro. El TS-54, y no tiene más mech ilimitado. Y cuando me tengo que pegar con los cocos, ¿sabes cómo te digo? No, me estoy en una partida donde tengo un 105 enfrente, ¿sabes? A ver quién es el guapo que se la cuela. Mira, por ejemplo, vamos a poner tanto. El Indian, ¿vale? Con la bala normal, 2.18, ¿ok? Con la de oro, 2.59, 20%. El TVP, este sí que, con la normal, 208. Y con la de oro, 2.46. Y el otro, 2.41, o sea, es que, ¿sabes? Que sí, que se está moviendo el tanque, ya te he dicho. Con 2.40, a ver, ¿que han subido los medios un pelín? Sí, pero joder, vale, mira, el FV42 a 2.20 con la normal y 2.58 con la de oro. Venga, va. Pero, o sea, que, ¿sabes? Que el tío se sigue apañando, tío. Tiene un Leo para aquí, ven. Y es preciso y tiene un cierre. Pues mira, todos estos tienen el apuntado por encima de 2 segundos. 2, 2.10, 2.20. El tipe tiene 1.9, joder. Pues sí, que está. O sea, sí, sí, que como compra está muy bien. El tipe es el tipe, siempre ha sido el tipe. Lo que pasa es que antes estaba muy cheto. Muy, muy cheto. Pero antes hace mucho, mucho. Hace mucho. Pues si tiro a. Yo, vamos. Todavía me acuerdo cuando. Del Rock. En cada tour y tal de estos por Madrid lo regalaba, tío, y la pensaba de hostias, tú. Era muy heavy. Bueno, Paquito, Debbie, os dejo. Me voy a ver si como. ¿Vas a la pecera? Voy a la pecera. Voy a la pecera un ratito, tío. A recuperar, he recuperado casi 1.000.000. Me he gastado 20 y tantos millones en compras. Y a seguir haciendo por 5 luego. Bueno, guapetones, cuidaros. Luego nos vemos. Chao. Bueno, los que estáis en stream, ya sabéis. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme y estar por aquí. Espero que os hayáis pasado bien, os haya gustado. A ver. Como siempre, gracias a mis moderadores, a Lusito, Costillita, Quisquillita y Etnis, que siempre están por aquí. Gracias a Químico, a Palmaz, a Ochoades, a Aroa,
ASMR Mitsu, a Barracat, a Big Mac, a Donkey, a Dan Free, a Donen, a Erpila, Sicario, Jason, Jonah, Jonan, Juanma, que es nuestro Jason amigo, Ronquis, Mad Mac, a Pusa, Ramón, Regreset, Solo Chos, Tarsai, Tatirani, Tescanarias y Balum. Muchísimas gracias, hermanos. Os dejo. Me piro. Me voy a comer. Que os aproveche. Espero que vosotros también estéis comiendo. Os voy a dejar con Johncito, que está empezando a hacer stream ahora. Seguramente está haciendo... Sí, está haciendo Asedio. Así que un besito, como siempre. Beso para mi reina, mi sol, mi luna y mi estrella. Feliz viernes y luego esta tarde nos vemos aquí a disfrutar y echamos unas partes. Chao, gente. Divertiros. Ha ha ha.